Hola, Bueno, hola, hola. ¿qué pasó? ¿Cómo le va ese Halloween? Feliz noche de los muertos. ¿Listos para resucitar de sus tumbitas, señoras, señores? Porque arrancamos con un programita intensito. Les habla Omar Betancor. Cara Cubillo, ¿qué tal estás? ¿Todo lista? Muy ¿Todo bien, bien? Omar. Estamos aquí listísimos, pero ¿qué es lo que está pasando? Porque no está David aquí. Pues David no ha podido venir hoy, entonces nos ha delegado en Omar y en mí, Gala Cubillo, en presentarles el programa de hoy. Así que, pero, Omar, creo que no estamos solos, ¿no? Primero tienes que poner la intro, que yo sepa. ¿Quieres que ponga la intro? Pues yo pongo la intro. Hombre, sí, estaría bien. Ahora sí, esto sí que es un inicio medianamente canónico. Esperábamos este tipo de caos. Saludos a los que nos están viendo en directo en esta noche de Halloween. Perdón por hacerlos llegar tarde a sus fiestas. Y saludos en cualquier momento a los que estén escuchando en YouTube y en podcast. Programa intensito hoy. Así que no se muevan de sus asientos o por lo menos prepárense para el maquillaje y todo esto en estas más o menos 2 horitas de programa. No vamos a estar solitos. Ya tenemos por aquí al señor al Darth Vader Vasco, Unai González. Buenas noches. Hola, me he disfrazado de la muerte. Hace 10 minutos, confirmamos que hace 10 minutos hasta lo era, porque vamos, tenía una voz digna de resacón en Las Vegas. No, si la sigo teniendo. Maravilloso. Alguien también que sabe bastante de fiestitas. No sé si es que va a salir hoy o ya tuvo suficiente con el Pilar. Elisa Mateo, buenas noches. Elisa, Buenas buenas noches. noches en esta noche oscura y tenebrosa. Hola, ¿me oís? Sí, Sí, te oímos bien, te exactamente. oímos bien. ¿Me No sé oís? si quedas, Ah, vale. no sé si quedas con retardo. Vale, Vale, te vale. oímos bien. Bien, ¿cómo se prepara esta noche? Bueno, con retardo vamos todo el mundo. Vamos con retardo, es verdad, con retardo vamos con todo el mundo. Esperemos que no vaya con retardo evidentemente nuestro elemento más guapo de la redacción, que viene poco, pero cada vez que viene, ¡mua! Calité. Miguel Gómez, buenas noches. Hola, al final me lo voy a creer y todo, ya verás. Créetelo, hombre, créetelo, ¿cómo no? ¿Qué va, qué va? Créetelo un poquito. Pues lo dicho, tenemos a un intruso en la... El set de Unai. En el set de una... Yo, ¡Hasta ya luego! está, naturalidad, sí que sí. ¡Hasta luego! Es igual, es que vamos a que sois hermanos. Ya te De verdad, ¿eh? Grande, grande, Karel, un abrazo enorme para el de la Ten bomba. hermanos para esto. Total. Bueno, pues lo dicho, hoy vamos a hacer equipito especial y programa muy especial. No han parado los países de anunciar cosas y es el momento de resumirlas. Bueno, depende. Porque hay temitas importantes, pero todas ellas caben en nuestras Euronoticias. Que creo que Y sí, no hay mire. cabecera. Aquí no hay cabeza. Dios, qué Omar, alto estás está. silenciado un poquito, ¿eh? Un poquito estás silenciado. Omar, desiliénciate, por favor. No, no, ya está. Es que me va el ordenador con retraso, la realización está de fiesta, o sea, esto es un caos. No sé en qué momento se tuvo esta genial idea. Y Estas ahora son tengo... las brujas. Es un fantasma, Sí. eso que es Halloween, claro. Sí. Están ahí. Son los espíritus que nos están viendo hoy en el directo. Exacto. Totalmente. Vale, estaba buscando el que era el guapo, pero no, vamos a conformarnos con esto. Bueno, vamos a empezar flojos ni de coña. Porque ahí está, gracias. No vamos a empezar flojos ni de coña porque Elisa acaba de volar. Elisa acaba de volar, efectivamente. ¿Puedo hacer el chiste? Esa de quién Adelante. vuela también. ¿Quién? Los de este país. Upe, que no lo diga. Madre mía. Perdón, perdón, pido respeto.
Bueno, respeto, en fin, la noche que nos han dado, bueno, la semana que nos han dado los, que nos han dado los hebreos, un saludo para Charlie, un abracito enorme, Charlie, gracias por estar con nosotros en esta noche de Halloween. Israel, vamos a ver, esta semana teníamos que hablar del Hakokab Habba, que se supone que a esta hora debía estar haciendo su primera emisión, luego de aplazarse por el conflicto que hay, por la guerra que hay entre Israel y Palestina. Se había decidido que se iba a volver a grabar, de hecho están algunos programas grabados, y que iba a volver esta noche, pero hace apenas una hora el canal Keset 12 ha confirmado que cancela el inicio de este Rising Star of Israel debido oficialmente a respetar el luto por la muerte de dos soldados israelíes durante las escaramuzas del ejército hebreo dentro de la Franja de Gaza. Pero también ha pesado bastante cierta controversia dentro de los fans de Israel sobre si es buena idea hacer esta preselección, este programa de entretenimiento en medio de una guerra. Durante esta semana, desde que se anunciara este intento de regreso, que hoy no se concreta, pues se ha debatido bastante en el fandom sobre si es idóneo o no que Israel esté participando o no en el festival. Todos los años hay este mismo debate, pero con el creciente conflicto y la guerra, pues se ha acrecentado aún más. Ha habido gente que defiende la participación, diciendo que no ha habido ningún tipo de rotura de las reglas por parte de la UER y tal, que puede ser cierto, pero bastantes, hay que decir, yo me atrevería a decir que una gran parte de la opinión eurofan considera que no es idóneo para nada en una situación de guerra, sobre todo en comparación a lo que hicieron con Bielorrusia, hace ya 3 años y con lo que han hecho con Rusia hace 2. Entonces, Gala, quiero que empieces tú porque seguramente tengas una opinión un poquito más directa. ¿Hace falta que Israel esté tan desesperada por participar en un festival como este? ¿Hace falta arriesgarse de esa manera? Tiene sentido en tanto que Israel siempre ha buscado, por su naturaleza misma, ha intentado ser el país más occidental, más estadounidense, más europeo de Asia. Entonces, es normal que quiera incluirse en lo máximo posible simplemente por la propia identidad nacional. No una identidad nacional histórica ni incluso poética, ¿no? Como podemos tener otro tipo de países, sino una identidad nacional más incluso tratando el país como si fuese una empresa, ¿sabes? Como sí. Que les beneficia o en sus ideales, en el ideal del país, ¿no? Entonces entiendo esa desesperación. Sinceramente, creo que Israel se va a agarrar a Eurovisión y a cualquier evento que les dé cierto renombre en Occidente como un clavo ardiendo. Todo esto va a depender, no creo que de Israel, sino de la UER, de la Unión Europea de Radiodifusión. Así que yo ya lo dije en el programa anterior, que no lo justifico, pero entiendo que la EBU o la UER continúe a Israel en Eurovisión. A no ser que haya una quejas por parte de las diferentes delegaciones y al final por presión la UER ceda. Pero vaya, está en una situación delicada, sí. Está muy difícil que pase, sobre todo porque hay que... Parte de esta división, porque no es unánime que el apoyo o no apoyos de Israel, todo pasa porque Israel primero es una potencia musical, y segundo, lo comenté en Twitter nombrando a uno que pensaba que lo menos que debe preocupar es que Israel esté aquí, que al final es un eventucho. Vamos a ver, señores, hagan un poco de historia. Eurovisión es lo que es, sobre todo para la comunidad LGTBI, gracias a la victoria de Dana Internacional. Fue el primer germen. Luego después vino en 2014 la segunda gran ola con Conchita. Bush, pero el primer gran germen de que Eurovisión sea el evento tan abierto que es gracias a Dana Internacional. Y eso dio pie a la mejor campaña de pinkwashing sobre un país
que a día de hoy sigue funcionando. Unai, creo que tenía cositas tú, me decías en la previa. Sí, varias cosas. Para empezar, tenemos que mirar también cómo ha estado quedando Israel en estos últimos años. Venimos de que en 2018 ganaran, 2019 lo albergaran. No malos resultados, sin ir más lejos, como quedaron el año pasado, que quedaron terceros con Noah Kirel. Uh-huh. A ver, ¿tú te crees que se van a deshacer de un país que no para de salir, o sea, no para de estar en el top 10 año tras año? Año tras año, año tras año, o sea, al final tiene buena música, al final tiene buenos intérpretes y vale, la condición que tiene es una puta mierda, debería estar fuera, pero es que por esa regla de tres tenemos que echar a Rusia, tenemos que echar a Armenia, tenemos que echar a Azerbaiyán, tenemos claro. que echar, echamos a la mitad de los países de Europa. Entonces, vale, por una parte va en contra de lo que es Eurovisión, porque Eurovisión es un festival que se creó para unir a los países, a... con la música y que la gente dejase de estar en guerra. Entonces sí que es verdad que va un poco en contra de para lo que se creó Eurovisión. Uh-huh. Pero es que, por otra parte, ahora mismo Eurovisión lo que le interesa, a la entidad me refiero, lo que le interesa es tener países. Porque están pensando en subir la cuota. Entonces, cuantos menos países haya, más alta va a ser la cuota para esos países que haya. Entonces, a Eurovisión le interesa tener cuantos más países mejor para que la cuota pueda ser más baja para esos países. Bueno, igualmente se reparte entre todos. Vale, vale. Gala primero y luego que hable no Miguel o Elisa. Estoy en desacuerdo porque si fuese eso verdad, en plan, ¿por qué vetaron un año a Rusia? Que luego Rusia se fueron ellos. Pero a Rusia ese año le vetaron porque no sé si fue porque se celebraba en Ucrania y en Ucrania había una ley que no podía entrar en el país alguien que había estado en Crimea, o creo que fue algo así. Ah, se refiere después a cuando Rusia ya hizo las maletas para alargarse después de la guerra, después de la guerra. Eso que es. La cosa es la hipocresía de la UER, o sea, para no sacar... Puedo entender que lo de Azerbaiyán, mira, dentro de la hipocresía se entiende porque hasta hace nada empresas azeríes patrocinaban tu festival. No sé si es que siguen, pero hasta hace nada aparecen como patrocinadores importantes. Siendo un poco abogado del diablo, evidentemente no vas a echar al país del que estás sacando buenas cantidades de plata. No vas a sacar a Israel tampoco, primero porque la Unión Europea no te ha dicho lo contrario. Y la Unión Europea, ya estamos viendo a su presidenta que... sionista bien, y segundo pues eso, por la importancia en el festival, que no solamente ellos sino que gran parte del Eurofandom, de los que vienen de los 90, se lo ha dado. De ahí que Israel primero no esté tan claro que quiera participar, que es justo o no su participación, y en caso de que así fuese, algunos ya hemos visto en las primeras apuestas que la ponen primera sin canción. Yo lo dudo mucho. Aunque si tienes al público tan dividido, perdona, Unai, voy a dejar paso a Miguel y a Luis primero. Si llega ese caso, para mí el voto del público lo tiene medio dividido y tendría que haber un pucherazo en el jurado histórico. Y no sé hasta qué punto van a ser capaces de eso. Quiero escuchar a Miguel o a Lisa, por favor. Sí, yo creo que ya vimos que el jurado no apoya mucho en este tipo de casos, como pasó con Ucrania, fue más bien el televoto, pero sí que es verdad que el televoto está bastante dividido, no es una invasión como tal, hay mucha gente que tiene muchas opiniones distintas, normal, y es que es eso, o sea, es un tema que es bastante complicado, no sé cómo decirte, pero yo creo que si participa, que lo hagan, si se lo permiten, claro, creo que tampoco quieren tener muchos problemas, que eso también es importante, quieren que todo vaya bien y que se centre en la música. Y a ver, pero si participa, que si gana, que si se lo merecen, pues ganen, y si no, pues que no queremos otra vez otro 2022, porque eso es un horror y a mí me desilusiona un montón, y yo creo que la gente pues estaría muy, muy triste, o sea, no le gustaría eso. Para mí pierde mucha como ilusión y ganas de verlo otro año, por lo menos para mí. Eli. Yo, a ver, lo que creo que aquí es que tenemos que tener en cuenta que cuando pasó el tema de Ucrania y Rusia, al final había una contraparte ucraniana, que era la que hablaba con la UE y también presentaba el conflicto. En este caso, dentro de la UE, digamos que la representación palestina, o sea, no existe, entre comillas.
Entonces, claro, no puede haber nadie que se queje de que Israel participe. ¿Qué me entiendes lo que te quiero decir? Porque sí, a fin de cuentas no, es un conflicto bélico. Entonces, creo que a la UE, primero, Israel le va bien porque es uno de los países que bastante dinero tiene y aporta, ¿vale? Que si fuese a lo mejor Macedonia del Norte, pues le daría un poquito más igual y a lo mejor sí que la vetaría por eso. Y luego que aparte que no creo que haya ninguna potencia, digamos, de los países grandes, como sí podría haber pasado con Ucrania, que se pusiese a discutir de este tema. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, no sé si me explico bien. No, pero también hay muchos movimientos en Europa que están en contra y no sé si eso podría ejercer presión. Yo creo que algo sí. No sé muy bien qué pasaría. No sé si tanta, pero algo sí que influiría, yo creo. A ver, si cogéis la votación del alto al fuego, podéis ver cómo hay países de Europa que votaron en contra del alto al fuego. Entre ellos Austria. No entiendo por qué, pero bueno. Sí, no, los únicos que se han mostrado en contra han sido España, Portugal, Irlanda y Dinamarca. España no vota en contra del alto al fuego. España, sí. O sea, no, España, me refiero a que se mostraron a favor del contra al fuego, me refiero. O sea, de la paz, a favor de la paz. Y que yo lo miré. Claro. Y Finlandia también, porque yo lo miré. Puede ser. Bueno, yo me refiero a movimientos ciudadanos, digamos. Había mucha abstención, sí. Sí, que me refiero como movimientos ciudadanos. Además, siempre Eurovisión ha tirado por la paz y tal, y en el caso de que participaran, pues oye, se fomentan un poco... Pero es que no cuenta... ¿Sabes qué pasa? Y al final, aquí se nota un poco el racismo intrínseco que hay, sobre todo con los árabes. Esos movimientos ciudadanos lo están protagonizando todo por los pueblos musulmanes. Cuando ves las manifestaciones... por lo menos cuando ves las manifestaciones en países que no tengan tanta influencia árabe como en el caso de nosotros estuvimos gobernados por árabes 5 siglos, entonces a lo mejor sí que tenemos un poco más de conexión, pero en países que no la tienen, que son bastantes en el norte y el este de Europa, sobre todo los únicos que se están manifestando son todos pueblos árabes. No estás viendo a europeos. Y claro, de nuevo, volviendo a ser un poco abogado del diablo, un gobierno no va a moverse porque se mueva un grupo de gente que en tu país es minoritario, y sobre todo teniendo y sobre todo teniendo en cuenta la eterna deuda que Europa ha dejado pagar a los hebreos por su holocausto. Si Israel ha hecho lo que ha hecho durante tres cuartos de siglo, es por la deuda eterna de Europa y de Occidente por lo que hicieron con los judíos en su momento. Más claro imposible. Unai. Que digo, como bien ha dicho Gala, también el tema del pinkwashing, porque estamos hablando mucho de lo que está pasando ahora con Israel y Hamas y todo lo que quieras, pero poco estamos hablando de los títulos de las canciones y las canciones que está llevando Israel estos últimos años al festival. Claro. Porque sin ir más lejos, Unicorn el año pasado, por mucho petardeo que fuese y la hostia que fuese, porque a mí yo soy el primero que me encanta, la canción iba sobre lo que iba. Y ya lo confirmó Noa Kirel. Que lo meten en un mensaje bastante fino, que no lo puedes notar tanto, sí. Pero no es como en Ucrania, y no es la única. Ha habido ejemplos en la historia de Israel en Eurovisión, unos cuantos. No, y Ucrania. A ver, Eurovisión siempre ha sido un escaparate y una propaganda, entonces... la idea inicial era buena, era para unir países y evitar guerras y demás, pero por otro lado cada país lo usa como buenamente quiere y buenamente puede. Entonces, al final, allí es un escaparate de impresionante, tanto para lavar imagen, como para atraer turismo, como para potenciar la economía de tu país de alguna manera, o tus intereses. ¿Por qué te crees que se hace semejante orgullo LGTBI en Tel Aviv? Claro. Es un lavado de imagen masivo. Pero, bueno, por cierto, luego lo comentaremos más profundamente. Lo voy a decir después cuando lleguemos a esos rumores, ¿vale? Acaba de llegar una última hora. Desde Sweden,
Luego lo comentamos, sí, que no hay prisa. Sí. Os pongo un último supuesto. En caso de que Israel quiera seguir participando, teniendo en cuenta que el de Ucrania ha sido bastante reciente, no sé yo hasta qué punto van a pretender mandar indirectas o mensajes relacionados con su país, con la situación actual, teniendo en cuenta el backlash que sufrió Ucrania, sinceramente. Primero porque el problema es que sí, también Ucrania, siento decirlo, viste y ha vestido siempre la camiseta de víctima. Entonces, claro, es lo que decimos, aquí hay muchas contrapartes, no creo que se vuelque masivamente de ninguna manera la votación popular o jurado a favor de ellos. Es más, Ucrania, ya vimos que en el Junior fue un poco por la misma línea y no ganó. O sea, me quiero referir, fue yo creo un momento puntual para romper las reglas, espero por favor que no vuelva a pasar, pero no creo que influya en ninguna manera, aunque intenten enviar algún tipo de mensaje, no sé, creo lo que dije al principio, que a lo mejor el público lo tiene dividido y el jurado pues vas a ver, no quiero mal pensar de qué posibles pucherazos pueden hacer, pero honestamente no vamos a pensar que va a ver y ya está. Vamos a pensar bien. ¿Tú crees que a la UER ahora mismo le interesa que Israel gane un festival para llevar a todo el mundo a un sitio donde hay bombardeos? Yo creo que no, ¿eh? Porque es que va a pasar lo mismo con 2023. Lo vamos a mandar a otro país del Big Five y lo va a albergar Españita in behalf of Israel. ¿Y tú crees que a los españoles, por poner un ejemplo, le apetece decir sí, vamos a hacer esto por Israel? Pues no. Sinceramente. Alemania lo haría antes que España. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Y pone la Green Room holocaustos. Bueno, así, para completar esta noticia, en caso de que la preselección siga, porque sinceramente da la sensación de que no, en caso de que esto siga, ha habido cambios de normativa por recomendación del ejército hebreo. No habrá público en directo en los platós, en los estudios de Jerusalén, donde se estaba celebrando el Rising Star. Y es importante porque ese público de ese plató ejercía el 40% de la decisión, de las decisiones en cuanto a eliminatorias, semifinales. De seguir el Rising Star, ese 40% correspondería a un jurado demoscópico externo. El 60% restante sería para el jurado que se mantiene como el año pasado, entre otras figuras, con Shiri Maimon, que fue representante de Israel en 2005. Estaremos atentos a lo que pasen, si seguirá su preselección, si van a optar con elección interna, si es que siquiera les van a dejar participar, si hay alguno que sueña con eso. Lo averiguaremos seguramente en los próximos días, en las próximas semanas. Saltamos de lado a lado Europa. Saltamos de un lado de Europa para empezamos con Españita porque, espérate, que voy a buscar el... No lo tenía preparado, pero creo que el vídeo lo amerita. De hecho, lo vamos a usar dos veces. ¡Ajá! Has pasado ya demasiado tiempo con David, ¿eh? Sí. Efectivamente, han llegado los dineros al Benidorm Fest. Se ha aprobado ayer el presupuesto correspondiente al Benidorm Fest por parte de la Generalitat Valenciana. 1,5 millones de euricos que nos dan desde la Consejería de Turismo, que esta es la principal novedad. Antes nos la daban desde la Consellería de Cultura, pero esta vez ha cambiado la historia, el gobierno dirigido por Carlos Masson, por el popular Carlos Masson, ha decidido que esos 1,5 millones vayan a cuenta de la Consejería de Turismo, Innovación y no sé cuántos nombres que le han puesto como cinco nombres. Porque me suena que Cultura se lo han dado a Vox en los acuerdos, si no recuerdo mal. Claro, y Vox en la Innovación, ¿no, verdad? Pero sí, a ver, se dijo de un principio que hay que eterizar Benidorm Fest. ¿Qué mejor que Vox para proponer la eterización del Benidorm Fest? Además, ¿el Benidorm Fest qué es lo que pretende? ¿Que alguien lleve la bandera de España a una misión? Claro, mejor que Vox. Claro, eso es.
Yo creo que tendrían que haber dividido y habernos dado de cultura y de turismo, de las dos cosas. Sí, pero bueno, sí. Mientras se respete el nivel de dinero del año pasado, lo veo. Es muy curioso. Yo creo que el cambio de cultura a turismo me parece algo muy curioso. El anterior gobierno tenía esto como un evento cultural, ¿no? Un evento beneficioso a nivel cultural. Ahora este lo tiene beneficioso a nivel turismo. Que cambia las cosas, ¿eh? Cambia bastante las cosas. Claro, puede ser que no se note nada en cuanto al desarrollo y todo eso, pero simplemente a nivel organizativo ya es un dato. Que a lo mejor el Partido Popular ha querido evitar que bots controle o que haya un recorte en ese sentido. Porque al final pese a que Carlos Mazón, recordemos, fue participante en una de las preselecciones de Eurovisión, en 2011, creo. Entonces, en el de Lucía Pérez. Sí, ¿no? Entonces algo le tiene que interesar esta historia, más que sea por su participación en Eurovisión, o sea, por eso, porque le venga bien a la ciudad. Hay que decir que ya, que como en el fútbol, estamos en temporada de posible renovación. Estamos en el queda este año y queda 2025. Eso es. ¿Veis a la Generalitat actual aceptando una renovación de este festival? ¿O lo veis complicado? Mira. Elisa primero. Vale, mira, que precisamente ahora que lo has dicho, a lo mejor por eso lo han cambiado a turismo. Porque ahora luego sacarán el año que viene los resultados y dirán, uy, sí, sí, ha sido súper beneficioso. Mira qué inversión hemos hecho y hemos ganado un montón de pasta en turismo. Y dirán, venga, renovamos. Claro. Yo lo veo. Yo creo que lo quieren mover a Valencia, porque también hay que decir que RTVE metió dinero para la construcción más rápida del Valencia Arena. Entonces yo creo que lo quieren mover a toda costa a Valencia, porque ya se ha visto que en estos últimos años las entradas vuelan y hay gente que se queda sin entradas. Entonces yo creo que el objetivo que tienen es moverlo a Valencia. Pero claro, todo el mundo dice, es que el Benidorm Fest lleva el nombre de Benidorm. Yo creo que se las va a sudar tres narices y que en 2026 se mueve para Valencia capital. ¿Y tendrán que le cambiarán el nombre de alguna manera? O... A ver, si las fallas las van a compartir con Madrid, pueden hacer cualquier cosa. El Benidorm Fest puede llamarse Benidorm Fest, esté donde esté. O Skopje Fest. Valencia Fest. Es que Valencia Fest no suena tan bien. Valencia Fest. No. No me gusta. Valen Fest. Yo pondría Naranjita Fest. Eso ya suena mejor. La verdad, sí, no sé. Suena Mascleta. Mascleta Fest, me gusta. Mascleta Fest. Petardo Fest, venga. Sí. En lo que pasamos estas ideas al departamento de marketing del Benidorm Fest. Saludos, Mec. No las cojas. Señorita Gala, ¿qué ha pasado? Ya tenemos nuestra primera preselección abierta para Videgracia. Oficialmente ya ha empezado nuestra primera preselección para Eurovisión, ya que, bueno, el de Kosovo no lo contamos como preselección para Eurovisión, porque Kosovo no forma parte de la Unión Europea de Radiodifusión, pero Malta sí. Entonces, ya ha comenzado el MESC, ha comenzado la primera semifinal en el que han cantado 9 participantes, entre ellos Kurt Calleja, Sara Bonici, Keila Tarr, Marc Anthony Bartolo, Eliana Gómez Blanco, Oxygen, Naestan, Lindsay Pace y Dominic Chini, que, ha sido la primera semifinal de 5 que hay, y os preguntaréis, ¿quién ha ganado? Te lo preguntas tú, me lo pregunto y se lo pregunta todo el mundo. ¿Por qué? Porque no van a decir los resultados hasta la última semifinal. Van a decir los resultados de todas las semifinales en la última semifinal. Pero puedo comentar que tanto Dominic Chini con la canción Beusa y Guy Latar con la canción Wildcard son los dos que, por lo que he estado viendo, han causado más sensaciones. Tanto en redes sociales como en foros y tal. Así que veremos a ver. Yo tengo que decir que me ha sorprendido, ¿eh? Nivel MESC, el justito de todos los años, pero precisamente la canción que usa de Dominic Chini, yo creo que puede ser un muy buen contendiente. No sé el resto de canciones, son 36, estas son solo 9, pero Dominic Chini podría ser un contendiente a poder pelear por representar a Malta en Eurovisión. Hombre, es que es un nombre muy catchy, no como el de Marc Anthony Bartolo, nuestro Marc Anthony de Hacendado.
Sí, y Marc Antonio y Bartolo al mismo nivel que los años, ¿eh? Pero es que Bartolo suena a nombre vasco. Bartolo suena fatal. Bartolo Bartolo es un nombre suena vasco. a pueblo profundo. ¿Y es nombre vasco? Bartolo. Bartolomé. Sí. Ah, claro. Mira, Mira, viene Bartolomé, pero Bartolomé. Bartolomé en euskera es Bartolo. Entonces... Será un maltés vasco. Bueno, o sea, Malta hay muchísima influencia española, o sea, te quiero decir. Eliana Gómez Blanco, una participante. Eliana Gómez Blanco, te quiero decir. Eliana también Claro, cantaba, de Murcia. también salió en esta semi. ¿Qué tal ella? Bueno, ahí está. Otra más. Rellenando, Sí, tal cual. rellenando. Y luego, Ser bueno, sí. aparte de Dominic y Gail, creo que también habría que mencionar a Sara Bonici, que también ha gustado, no tanto como Dominic y como Gail, pero Sara Bonici, una canción Loop. Bueno, un protopetardeo, ¿no? Un protopetardeo de diva pop. Que necesita revamp, ¿no? Es un Sí. petardeo del Mesozoico, ¿sabes? O sea, Claro. de Es la un época que petardeo que fue. necesita revamp. Eso es, eso es. Malta sí necesita un revamp. Y Gracias. bueno, eso es Sí. todo lo que de momento lo que hay de Malta. Iremos, cada semana hay una semifinal nueva, pero la final será creo que en febrero, si no me Los equivoco, cojones. o en enero. Ahora mismo no recuerdo. Así que Elisa, ya tengo sabes. una teoría. Elisa, ¿cuál ha ¿Cuál? sido el chiste? Perdón, Elisa, ¿cuál ha sido el chiste? ¿Qué pasa? Ay, No puedo, no ya puedo. está, perdón, ya está. Ay, que me río. ¿Pero qué pasa? Ay, ya está. Ya Ya está, está. Es que me ha estamos hecho bien. mucha gracia que todo necesita un reba. Todo, todo. Que está fatal. Es que es verdad, es que es verdad. Pero yo tengo una teoría. La acortación de Malta es MESC. Este Mesc. Yo creo que en realidad la que está detrás es MEC. Pero dame la S para despistar. Lleva MEC desde hace unos cuantos años lanzando. En fin, no quiero decir la palabra. La La palabra S es de Sánchez lanzando. Olsson. La S es de Sánchez Olsson. Efectivamente. Es de Está Sánchez Olsson. hecho. Bueno, pasamos de un país que necesita un revamp a otro que no sé qué necesita. Ya Pasar tenemos la aquí revisión del coche. pasar una revisión del coche, Exacto. posiblemente. Posiblemente, sí, por la Perdón. ITV. La ITV Perdón. o la ICTIMAI. Hoy no estoy anotando momentos, voy a tener, y hay bastantes. Voy a divertirme cuando haga los cortes. La ICTIMAI ha publicado los 15, la lista de 15 que han pasado a la última fase de casting de su elección interna. Gracias, Charlie, por pasarnos la lista y hablarnos un poquito de ellos, por cierto, porque tenemos a Emilia, el dúo Tofikhajiyev y Kamal Kurbanov. Esta última voy a dejar para el final. Rilaya, han hablado bastante bien de ella. Mar, simplemente Mar. Mar No Caspio, Harzani. Mar. El trío Ilkin Dobletov, Mila Miles y Etibar Esedili, Sabina Bailey, Letza, que me han hablado bastante bien de ella. Edgar Raminov, que creo que estuvo el año pasado también, fue uno de los finalistas el año pasado. Amra Musayev, Alexer, Rajiv Mirzayev y Tofik Yadigar, Sabina Kulisada, Korkuz, Fari, y de entre todos destaca alguien que quiere su revancha de la papa fritada que le hicieron cantar en 2018. Aizel también está dentro de esos 15 que van a pasar por una última ronda de castings, y que en principio dentro de poco conoceremos quién va por Azerbaiyán Eurovisión 2024. Yo creo que sobre todo el nombre que os suena a Aysén, los mola que Aysén lo intente de nuevo luego de la coño de madrada que le hicieron en Lisboa. Vale, yo quiero decir una cosa. A mí me gustó. En plan, no A mí sé si fui el también. único, pero a mí me encantó muchísimo. Lo he visto esta mañana que lo estabais criticando y yo, pero si estaba súper guay. No era para ganar, obviamente, pero yo creo que estaba bastante bien. Y si vuelve, espero que vuelva con fuerza, con algo mejor y yo creo que va a estar muy bien. Yo la tenía top 4 en mi top. No Madre entiendo mía. tanto hate.
A ver, yo el hate no es hacia Isel, es hacia la Ictimai de ponerle una canción que claramente no le hacía. Es como si pones un tacón de aguja de talla 22 a alguien que tiene un pie de 44. No cabe. No va bien. Que el problema no es ese, que la canción era buena, pero esta señora estuvo en 2018, si no me confundo. Que sí. En 2018 en Lisboa. Pues ya está, el problema no fue de ella, fue que estaba en la semi de la muerte, porque era la misma semi en la que estaba Sara Alto, Neta, Eleni Fureira y todo Cristo de su madre que se pegó mutuamente. Unai, en la otra semifinal hubiese quedado también igual. La canción. No, en la otra semi hubiera pasado. No era nada. Aysel lo hizo lo mejor que pudo. Ahí no podemos quitarle mérito. No voy a quitarle mérito a Aysel, pero que la canción era un tronco. Y si encima. Negativo. Haces como yo. Pero no, el historial buenísimo que tenía Aysel en sus estilos, pues conchale. Da bronca. Cross my heart. No sé, ¿algo más que quieres añadir de Azerbaiyán? Yo es que, lo siento, Charlie, sé que no estás escuchando, pero Azerbaiyán es uno de los países que más me da igual en general, porque no suelen tener canciones interesantes, a mi parecer. Entonces, pues... Bueno, drop. Matahari, ¿cómo va a ser interesante, por Dios? Hour of the Wolf. Que sí, Matahari nos dio ese vídeo que subió Eurovisión hablando del SIP. Sí, eso es verdad. O sea, SIP que más o menos se mantiene, afortunadamente. Pero bueno, veremos a ver. Yo quiero que nos sorprendan, por favor. Deja de comprar canciones suecas a Azerbaiyán y haz algo chulo, propio. Bueno, para hacer lo que hizo el año pasado, mejor que sigan comprando. Sí. Yo lo prefiero. Que ni me acordaba. A ver, es un mal ejemplo, es totalmente un mal ejemplo de lo que puede pasar cuando escoges el producto nacional que no es. Sí, joder, no había por dónde coger esa puta cosa. Pero bueno, a ver qué hace Azerbaiyán. Yo creo que va a seguir, sinceramente, yo creo que viendo los nombres que hay, va a seguir un poquito lo de los últimos años, no va a quedar mal, tampoco va a quedar bien y pa'lante. Bueno, yo quiero saber si a Lisa le gustaba Aysel. Solo eso. Pues, mira, te voy a ser sincera, ahora mismo no caigo cuál es la canción. O sea que mal. Ya, mal. A partir de ahí, eso significa que mal. Había unas montañitas y hacían cosas así. Las mismas que tenía Tarsugueiras. Vale, ya me acuerdo. Las mismas que tenía Tarsugueiras en el Benidorm Fest. No me gustó. No. Aquí sí tengo que hacer pausa en la programación habitual antes de hablar de Albania porque tenemos noticias de San Marino. Acaba de salir la primera tanda de nombres, la primera tanda de castings de una voce per San Marino. Que no esté Valentina. No está Valentina, pero hay un nombre en concreto que cuidado. Cuidado si es el que creo que es. Vamos a ver, tenemos para el 10 de noviembre, solamente han puesto para dos días, no han puesto todos todavía, eso van poco a poco, pero la primera ventana de casting va a ser el 10 de noviembre y el 11 de noviembre, y entre los nombres están Atlantis, no es la peli, Will on Earth, Ella, que no es Ella A, es Ella simplemente, no sé, como la enfermedad, Sisi, Umabe, Vincent, Karma, Prima, ¿de quién? No sé. Draman Jack, Cell, Hand on Heart, Laura Pizzicanela, DJ Bell. Debería conocer alguno. Iván Morena, que si esta es la morena de Rumanía, que si esta es la morena que es cantante rumana de electrónica rumana, ojo, cuidado con esta. Esta es la que más me suena. Francesca Bernardini, Elena, Alessio Main, Gem. No sé si es Gem el grupo, ni idea. Gala Belletti, Fabia Mayanega, Viva. Nos aseguramos, alguien se ha puesto Viva como nombre, así nos asegura que no está muerta. Desidera, Neko, Mauricio Rastelletti, Ecléctica, Dios, casi no lo digo. Luce Drag Queen, sí. Fausto Rossi, Diego Rogas, Chai Genau y Eli Ancati. Y los cuatro que están para el 11 de noviembre son Giada Fazzi, Oara, Daviano e una regola. Que voy a buscar cómo se traduce en italiano. ¿Cuál habíais dicho que era la drag queen?
Damiano, el nombre en español Ah, vale, es Damiano, es, espera. El nombre en español de Damiano es una regla, es Damiano es una regla. Vale. No, os preguntaba eso porque hace unas semanas dijimos que había una rumoreada para el Melfest que era también drag queen, pero que no se llama Eléctrica, se llama Electra. ¿Sabes? Luego lo hablamos, que está, sí, en, el, está, que está en el guión. Y Gretel es la última. No. Pero quería hacer la comparación esa. Y Gretel sin Hansen, solo Gretel, estará también en los castings de Sam, en los castings de Una Voce per San Marino. Los primeros nombres ya los conocemos. Hablando de nombres, sí, galantes de ir con Albania. Acabo de buscar a Ecléctica y es una cantante indie italiana. No tiene nada que ver con el drag queen ni el maricón. ¡Vaya por Dios! ¡Qué decepción! Decepción. Que se cambie el nombre porque no le pega, la verdad. Le pega ser muy Ravena. A ver, Elisa, háblanos de cosas albanesas. A ver, pues Albania, siendo una preselección veterana, parece que se renueva un poquito. Y entonces ha decidido pues innovar un poco, dejarse atrás los nombres, ¿eh? Y tirar un poco por la calidad musical. Así que han llamado a dos poetas para analizar letras de canciones y han numerado sus candidatas para no conocer a los artistas que las cantan. Así que este año a lo mejor Albania nos sorprende y se atreve con algo un poco más moderno. Porque claro, al no continuar con nombres, grandes nombres de la industria que han ido en plan, me ha gustado la canción A, la cante quien sea, y la canción B, la cante quien sea, pues bueno, eso es lo que dice el asesor artístico Jürgen Laco, de este año. Director, ¿no? El director, eso, perdón, el director artístico. Hombre, sí, y bueno, sí. Nada, que se celebra en diciembre. Así que veremos, ya sabemos que Albania siempre es de las tempranas, veremos si se nota este cambio o no. Y como ha sacado el listado de participantes, pues bueno, de repetidoras hay la que ganó el año pasado, aunque no fue a Eurovisión, y la que fue en 2009 también, me parece, que se llama... La de Kerry Minor Range. Kexitola. Kexitola. Sí. Yes. Sí. Vamos a ver si nos surge alguna entrevista con los albaneses que lo hemos escrito hace tiempo y de momento están missing todos. Bueno, no sé. Oye, pues ojalá con ella, ¿eh? Omar, bueno, te agradezco, hombre, que no me hayas hecho leer todos los nombres de todos los participantes. No, porque esa lista salió la semana pasada y creo que esa vaina se la tuvo que comer otra, así que no hay problema. Vale. El que sí que tiene que leer nombres es nuestro compi Miguel. Tenemos cositas en San Remo. Te lo iba a preguntar, sí. Bueno, perdón si parezco Mar Montes porque tengo aquí la chuletilla y no os voy a vender una chuleta. Creo que voy a estar así, digo, ya verás. Bueno, pues si os cuento, el festival de San Remo Omar. No os voy a vender nada. Ya tiene a sus 49 candidatos que se enfrentarán a las audiciones en directo y bueno, el programa tendrá su gran final el 13 de diciembre en el Teatro Aristón de San Remo y se han presentado 564 aspirantes. Cabe destacar que la mayoría de ellos son italianos, pero también destacan apariciones de jóvenes talentos de otros países como, por ejemplo, Argentina, Brasil o Estados Unidos. De los 49 seleccionados, pues hay 6 grupos y 43 solistas. Encontramos a 14 mujeres frente a 29 hombres, casi el doble, y pasamos un poco a ver los nombres que los tengo por aquí. Que bueno, yo en el panorama musical italiano estoy un poco perdido, pero os voy diciendo... A ver, y más con el Giovanni, que casi todos son jovencitos. Muy claro, sí, como emergentes. Menos de 25 casi todos, me parece. Sí, por ejemplo, mira, tenemos a Alex Wise, a Surdit, a Asteria, Beatriz Quinta, BNKR44, que es un grupo, Caleido, Cara, Ceneri, Chakra, Chiamamífaro, Chiedo, Clara... Colectivo, yo he vivido 6 meses en Italia, aunque no lo parezca, ¿vale? Diego Lazzari, R. Solo, Ethan, Strasistoli, Yermo 67, Grenbaut, Greta, otro grupo, Wall. Hostia, Greta está en San Marino también, ¿eh? Ojo. No sé si es la misma. Es un grupo, pero la canción se llama también Greta. O sea, el grupo se llama Greta y la canción Greta. Es como muy todo Greta. ¡Coherencia! No sé. Luego tenemos Jacopo Sol, Jason, Case, La Base, León Faun, Loren, que no es Loren la sueca, Mameli, Maracuja. Es Lorín de Hacendado.
Esa. Con un 3 en vez de con 2 es. Maracuja, que es otro grupo. Margherita Principi. Marmo. Mona Elisa. Mose. Naase. Nasli. NDG. Pillow. Raquele. Rizzo. Santi Francesi. Otro grupo. Senza Cuore. Simone Panetti. Speak Easy. Tancredi. Toe. Tuma. Y Vale LP. Ya está. Ya. La manera en la que hay un grupo que se llama Caleido, que literalmente es un centro comercial de Madrid. Bien. ¿Y la Mona Elisa? Elisa tiene una prima italiana que se ha presentado a Sanremo Giovanni. Sí. Ah, la Mona. Vale, bueno, pues todos ellos, todos estos que acabo de leer, pues pasarán las audiciones en directo, que son a puerta cerrada, y ahí se enfrentarán pues, a un jurado que está compuesto por profesionales del sector de la música italiana. Y de estas audiciones, de los 49, pasarán a ser 8. Que estos ya se quedarán a la final. Y después a estos 8 se le sumarán otros 4 que serán elegidos por la comisión musical de la RAI y ya estos 12 finalistas competirán por los 3 puestos para Sanremo y al Sanremo el grande. Digamos. El campioni, los campioni, sí, que competirán sí. Con los campioni que, por cierto, bueno, sí, eso lo podíamos meter en rumores, pero como se les dio, lo podemos meter aquí. Ha habido bombazo de rumores. Están señalando a Il Polo como posibles participantes. En un regreso 9 años después. 9 años han pasado, madre mía. Se me han... Sí, ¿verdad? No parece. No parece. A ver, lo único que están con un miembro menos, porque uno de ellos desgraciadamente se fue por el COVID. ¿Ah? No, sí, ya lo vimos cuando lo hicieron en Turín. Que le pusieron pero se fue de que abandonó el grupo, ¿no? O sea, de que... No, que voló alto, Miguel. No jodas. Sí, a mucho. Sí. No lo sabía. Literalmente, el bolo. Literalmente. Sí, literal. Bueno, madre mía. Hablando de países que vuelan, Irlanda, ha habido un podcast con los compas de Eirevisión en el que el jefe de delegación irlandés ha dicho unas cuantas cositas, Gala. Irlanda, más que volar, se estrella. Pero... Sí. Bueno, como ha dicho Mar, el Michael Kelly, el HOD de Irlanda, tuvo una entrevista muy jugosa con Eirevisión, el podcast Eirevisión. De ese podcast hemos conseguido sacar tres datos muy importantes. El primero de ellos es que The Late Late Show volverá a ser la preselección de Irlanda, otra vez más, pero está intentando forzar a la RTE para que haya cambios. Estos cambios principalmente se centran en que no parezca un programa de televisión, sino un concierto, como otras preselecciones, como pueden ser el Benidorm Fest o el Melfest o la mayoría de ellos, vaya. Claro. Y todo esto no descarta también seguir adelantando determinados actos hasta la final televisada, ¿eh? Como ya se hizo con Wild Youth o con Public Image el año pasado. Pero bueno, anyway, el caso es que The Late Late Show va a continuar. No sé yo si es una buena idea. El problema del Late Show es que son el tipo de canciones que cogen para el show. No sé qué opináis acerca del tema, pero... A ver, yo creo que simplemente cojan a gente que sepa cantar ya me sirve. Porque el problema del año pasado fue que cogieron cinco intentos de artistas, vamos a dejarlo así, que no dieron ni una en esa noche. O sea, todavía tengo dolores de cabeza de recordar ese Late Late Show del año pasado. Con lo cual, Irlanda no lo tiene muy difícil. Simplemente gente que sepa afinar 3 notas seguidas. Bueno, y con canciones interesantes, ¿no? Que vuelva Johnny Logan. Ah, no, que murió, ¿no? Johnny Logan murió, ¿no? Sigue. Ah, Johnny vale, sigue. Lo voy a decir yo. De hecho, fue jurado el año pasado. Lo voy a decir yo porque no está el hilo. ¡Que represente Rusia a Irlanda! Saludos al hilo. Estaría bien. De Irlanda también creo que no es tan breve. No, lo puse en breve. No, de Irlanda tengo yo más cosas que decir. Si me deja, yo digo cosas. Sí, también, adelante. Este hombre también ha dicho el número exacto de candidaturas, que son nada más y nada menos que 360, un giro completo de candidaturas. Para el The Late Late Show, es un chiste 360, un giro. ¡Ja! Sí. ¡Ríanse, coño!
Anyway, porque... Y nada, pues de esas 60, veremos a ver cuáles son las elegidas para The Daily Show. Y bueno, no sé si hay... vale, no hay... De esta diapositiva, por pero bueno. Por alguna razón no se ha dejado antes que nada, ya lo tenemos aquí de vuelta de sus clases. Señor Dani Lorenzo, buenas noches. Vale, sí, salido Miguel y entra Dani. ¿Qué tal? Miguel, ¿cómo va tu maquillaje de Halloween? Ya estamos todos. Inexistente, la verdad, pero bueno. Inexistente. Vengo de hacer un examen, así que ya he tenido mi Halloween este año. Tu hora terrorífica. ¿Ha ido bien ese examen? Creo que sí, pero Halloween, solo digo eso. Bueno, no tenemos, tenemos la diapositiva, nuestro mono así de diapositiva se ha olvidado. Saludos, David. Pero también ha dicho. No. Bueno, espérate, que tengo que hay que recurrir al video este otra vez. Es que es ver a Belén Esteban. Está chulo. Y pensar en lo viral que se está haciendo en LinkedIn, de verdad. Flipas. No, si entréis en LinkedIn, flipáis con Belén Esteban en LinkedIn, de verdad. Hay que seguir hablando de dineros. Sí. Hay que seguir hablando de dineros, Gala. ¿Por qué este vídeo? Porque también este tío, que es un tío chulísimo, que ha rajado de todo el mundo aquí en The Late Late Show, o sea, en Irevisión. Michael Kelly ha explicado que la Uber va a aumentar la tasa otra vez más para los participantes de Eurovisión. Si ya el año pasado lo aumentó debido a la falta de Rusia y de Bielorrusia, pues este año aún más es justificado. ¿Por qué? Por la inflación. ¿La inflación de qué? Del globo de helio. Pero bueno, el caso es que, por ejemplo, Michael Kelly... dijo que este es el motivo, ¿no?, por lo que otros países no han participado estos años, porque cada vez está más caro participar. Para que os hagáis una idea, en 2023 Irlanda tuvo que pagar 105.099 euros frente a los 92.588 del año pasado. Y también se saben otras tarifas, que es la de Rumanía, que este año pagó 180.000 frente a los 160.000 el año pasado, 20.000 euros más. Y ojito, o sea, al dato, ¿Rumanía paga más que Irlanda? Sí. ¿Sí? Pero espera, que España ha pagado este año 347.697. 45.000 euros más que el año pasado. ¿Todo para qué? Para justificar... de que traigan artistas internacionales con el que pagan los cánones altísimos de plata, en vez de intentar evolucionar un festival a participar más países y hacer escenarios más grandes, porque si no se entiende este tipo de subidas, si nos meten todos los años en cajas de zapatos. Bueno, pero las entradas también las suben, ¿eh? Sí. Es que todo esto está justificado en teoría por la Unión Europea Redifusión, porque dice que esa Eurovisión trae déficit de Eurovisión. Claro, no... ¿cómo no vas perdón por la calentada, ¿cómo no vas a provocar puto déficit si lo único que haces es intentar exportar un formato europeo con una estrategia en la cual has fracasado? Lo único que hacen con ese dinero es traer certidumbre internacional para decir, oye, hagan lo mismo en otros lados, en Estados Unidos y tal, y ya se ve que en Estados Unidos no les funcionó, Latinoamérica está en stand-by, Canadá también está en stand-by, que ni siquiera han empezado casting, y ahora están intentando tocar por tercera vez la puerta a Asia cuando ya le han roto la cabeza con de un portazo dos veces, en 2006 primero y hace 3 años después. O sea, están dando unos palos de ciego y unas justificaciones que no se entienden. En vez de cuidar el producto interno acá, lo único que están haciendo es una estrategia de internacionalización en los últimos 10 años que no ha servido. Ha sido un fracaso absoluto. Oye, hicieron también una colaboración con Just Dance. ¿Cuánto han visto de dinero en eso? Porque era una colaboración conjunta. Lo único bueno que les ha salido, porque vamos, lo que es la exportación de formatos, ya te digo yo que un fracaso. Latinoamérica llevamos esperando dos años.
Y hace unos meses dijo Björnman, no, vamos a intentar ir por ahí. Suerte con eso, es verdad, o sea... Sinceramente, ¿creéis que van a salir con el voto global este de mierda que pusieron el año pasado? Yo creo que sí. Sí, 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 tiene pinta. Y yo sinceramente, o sea, el Martin Ostendahl, yo lo llevo diciendo desde que entró, necesita salir. Necesitamos una renovación de la dirección de Eurovisión y de la UE. Porque es que lo está tratando desde un punto de vista tan liberal y tan industrial como si Eurovisión necesitase obtener beneficios, unos beneficios. Como si fuese una empresa, Gala. Eso es, completamente de acuerdo. Eurovisión Sociedad Anónima está haciendo, o sea, esto. Todo el dinero, todas las cuotas de los países, tanto las cuotas como las entradas, todo eso debería estar empleado para el show, punto, sin beneficios de ningún tipo, ya está, simplemente Eurovisión es una empresa, está hecho por empresas públicas, es que es eso, las empresas públicas son otro tipo de beneficios, no unos beneficios económicos, claro. Obviamente se necesita dinero para poder hacerlo, pero ya está ese dinero en cuotas y en las entradas, pero y todo ya tienes patrocinadores potentes, claro. ¿Para qué necesitas? O sea, es que cada vez que uno se da cuenta de cosas, el cabreo va más. ¿Cómo tienes los santos cojones, con perdón, de decir que en formato es deficitario cuando tienes a patrocinadores potentes, recuerdo, Azerbaiyán, empresas públicas de Azerbaiyán estuvieron patrocinando el festival los últimos años? Morocanoil, el que también... Morocanoil vive allí, ya se ha hecho uno con el... TikTok ahora. De los hoteles, ¿no? Ay, de los hoteles o el de la... Vueling ha patrocinado tus últimos 3 años también. Vueling también. Idealista en Turín. Han tenido patrocinadores globales y patrocinadores locales. Patrocinadores locales y patrocinadores globales potentes. Tienen las cuotas de las televisiones que participan. Tienen las entradas que las están poniendo a unos precios de locos. Y tienen los santas narices de decir que es deficitario. ¿En qué cabeza cabe esa vaina? Pues eso, claro, es necesario porque como lo ponen en un escenario así de pequeño, no pueden sacar tanto dinero como en uno así de grande. Entonces explícame por qué ponen las entradas del Junior, luego hablaremos del Junior, por qué ponen las entradas del Junior entonces a casi precio amigo. Porque es el que vayan. No hablen todos, gente, por favor, no hablen todos a la vez, disculpen. Digo que era el Junior, yo creo que les interesa llenar, nada más. Entonces, no sé hasta qué punto la gente estaría dispuesta a pagar para ir. No les interesa llenar el Mayor Stadium de la historia, Elisa. No me he enterado en lo que has dicho, Martin. Perdón, repito la pregunta. Entonces, ¿por esa regla 3 no les interesa llenar el escenario del mayor show de musical de Europa? Sí. ¿Entonces? En el senior saben seguro que lo llenan. El problema es el junior, que el junior tenga mi escuela. Porque lo pagan los niños con la paga que les dan sus padres. Hombre, ya quisiera yo tener una paga de 75 pos para pagarme la entrada al Yes, ya también te digo, ¿eh? Este año son 20 euros. Pero en grada no es más barata. Este año en grada, 20 euros cuesta 15. Pues sí, está muy bien. Por eso, está puta madre. Sí, sí. Ya tengo yo la mía. Que al parecer, yo creo que vamos a ser todos españoles los que vamos a estar ahí, porque joder. Hombre, como en el Melody Festival y en todo. Sí, hay muchos. ¿Te consta que hay muchos españoles? Me consta. Me consta que hay bastantes españoles. Bien. Y muchos que no quieren ir, pero podrían. hablando de gente que quiere ir, Miguel, parece que en Bucarest hay algo de esperanza. Sí, vamos con mi país favorito, que no es Suecia, es Rumanía, como siempre. Y bueno, la UER está buscando acuerdos y soluciones para intentar conseguir el máximo de países. Esta información me choca un poco con la que estaba dando Gala de que están subiendo el precio. Es como, o sea, está subiendo el precio, pero quieres conseguir más países. Hay algo que no me cuadra del todo. Y bueno, más dinero, que viene... más dinero. Ya, literalmente. Todo es dinero al final, ¿eh?
Pues mira, el gobierno de Rumanía va a modificar con una orden gubernamental la ley de financiación de la televisión pública rumana, lo que incluiría en la financiación estatal de la TVR, la televisión rumana, una partida para pagar las tasas y demás aportaciones a la UE. Y bueno, esto en resumen significa que podrían estar presentes en el festival y no sabemos si tendrá una fabulosa y costosa pre como la anterior o una elección interna, pero podría decirse que Rumanía pues pone rumbo a Eurovisión 2024. Como el día es de chistes malos y yo quería soltar este que me lo había preparado, pues yo lo digo. Que como están poniendo rumbo, es que es muy malo, ¿no? Eso va a ser malísimo. Bueno, están poniendo a Suecia y bueno, que lo hagan despacito porque la DGT siempre estará pendiente. Y nada, ya está. Has tenido que preparar el terreno diciendo, oye, atención que es un chiste, reíros, por favor. Sí, es muy malo, o sea, no. Perdón. Entre la DGT y la ITV del otro país, mira, no sé cuál de los dos va peor. Ay, Dios. Pues eso, tenemos. Son las 10. Esperanzas rumanas. Hay rumores también de artista, creo que Irina Rimes también había publicado como una teaser de una canción y dice que puede ser que sea ella, con lo cual por eso de ahí los rumores de posible elección interna. Ay, a ver si se termina este drama rumano. Mejor este año, perdón, ¿sí? Omar, que te corto. Sí, cara. Y decir que este año no lo sé, pero el año pasado participó Adriana Moraru y tenemos una entrevista con ella en nuestro canal. ¡Esta es! Yo no voy que, por cierto, se ha presentado al Benidorm Fest este año. Que claro, como ya dicen en la entrevista, se ha presentado al Benidorm Fest, así que todos corriendo a ver la entrevista. Unai se nota que ve nuestro contenido, así que no hagáis como Unai, vean nuestro contenido. Esto ¿yo qué? De YouTube. No, Unai, tú tranquilo. Ha dicho Unai. Sí, he dicho. ¿Junai? Ah, claro, sí. Sí, lo he dicho bien. No estoy tan tomado, solo me he mandado un vaso de romiel. ¿Qué? Pasamos un poquito a los Balcanes, Macedonia, que también son otros que en su presupuesto pone que van a participar, no solo que vayan a participar, Skopje Fest, Elisa. Bueno, a ver, este año ya no daría tiempo, ¿vale? Pero sí que es verdad que Sarkanjak, ¿vale? Perdón por leerlo, pero es que si no, no lo sabría decir. La presidenta del Consejo de Programas de la MRT, que es la cadena de Macedonia del Norte, está muy a favor de Eurovisión. Entonces sí que, aparte de salir los presupuestos en septiembre, desde el 24 de este mes, de octubre, está metiendo prisas para que hagan algo el gobierno y terminen de decidir si van a participar o no. Presupuesto está hecho, está aceptado y hay que tener en cuenta que no se han desvinculado del Junior, así que yo creo que con un poquito de suerte los tendremos en Malmo, no lo sé, a ver si se deciden y dicen algo, en firme, ya, todo depende del gobierno. Lo que parece ser es que la gran idea es recuperar el Festival de Skopje, que estuvo también, creo que fue en los 80, cuando Macedonia todavía estaba dentro de Yugoslavia. Pero parece ser, ha habido nuevos rumores recientemente de que parece que esa idea se ha descartado, por lo menos este año, y que en caso de participar van a ir por elección interna. Pero, hey, sí, una preselección, más. Una preselección bien hecha de Malta, de Macedonia, no como el año anterior. Quiero el retorno de Jana Burceska. ¡Oh! Estaría guay, ¿no? Y que echaren los de los puntos y diga the 12 points go to the Buri Norik of Jana Burceska. Jana from Macedonia. A mí me gustaba mucho su canción. El Skopje Fest lleva desde se hacía desde el 68 hasta el 2010. O sea, no. Imagínate, es hace tanto. No todos los años, hubo años que sí, otros que no, pero entre esos años. Es como el Benidorm Fest anterior, ¿no? No, el Festival de Benidorm nunca fue preselección para Eurovisión. Ya, bueno. Pero. Y sí que se hacía todos los años. Luego, en 2006 fue cuando creo que paró definitivamente. Y a partir del 2006, unos chavales aburridos en su garaje lo hacían. Pero en plan cutrecillo. Sí. Ah, vale. Pues. Bueno, pues y Macedonia, retomando el tema este que hemos comentado de subidas de precios y tal, Macedonia dice que se retiró por eso, porque el viaje a Inglaterra le salía carísimo, las luces le salían carísimas, el transporte salía carísimo, el alojamiento salía carísimo y dijeron, bueno, pues vamos a ahorrar para el año que viene.
recordar que Macedonia, la razón oficial que dio fue que tuvo que recolocar presupuesto de Eurovisión para pagar la electricidad, pagar la electricidad de su estudio, de su central. Madre mía. La bonita central que tiene, que la estuvimos viendo el otro día. Pero si os fijáis, casi siempre son los dos mismos países los que se quejan de los presupuestos, son Macedonia y Bulgaria. Siempre son esos dos. Pero por lo menos Macedonia intenta ahorrar algo. Bulgaria, en fin, Bulgaria es Bulgaria. Bulgaria siendo Bulgaria. Hablando de países un poco complicados, nuestros amigos de Alemania no. Creo que se ha saltado. Dejadme revisar un momento. Efectivamente, no sé qué hace Alemania aquí. No tenemos nada que decir de Alemania, así que siguiente. Ahora sí, a otros. Pues que todavía continúan los ecos del tortuoso camino de los neerlandeses. Hablaremos mucho de ellos, dentro de un rato. Pero relacionado con Eurovisión, Corne Almaas, que aparte de ser el presentador durante un montón de años de la pre-party de Ámsterdam, es uno de los miembros más visibles del comité de selección de artistas para los países de los Países Bajos de los últimos años. Bueno, ha dado una entrevista a la Radio Nacional en un programa musical en el que ha dicho que se estuvo pensando en dimitir de su cargo como miembro de este comité de selección debido a las fuertes críticas hacia la candidatura de Mia Nicolai y Dion Cooper, sobre todo de los medios neerlandeses, que de los fans los hubo, pero sobre todo los medios neerlandeses se encargaron de incluso ridiculizarlos. O sea, fue una cosa de locos. Según dice Mas, esas críticas afectaron tanto a él como a la familia que le rodeaban, pero él es de los eurofans de estos convencidos y su amor al festival hizo que al final decidiera quedarse a aguantar todo el chaparrón. Dentro de las críticas, dice Cornell en esta entrevista, que tampoco decidió meterse a desmentir ciertas falsedades desde medios neerlandeses durante una controversia que el propio presentador calificó como una mancha de aceite dentro de la delegación neerlandesa. O sea, que si lo pisabas, te resbalabas de alguna manera, dijeses lo que dijesen. Tiempos complicaditos fueron esos. A ver si este año eligen un poquito mejor para evitar este tipo de cosas, no sé. Yo es que creo que no estuvo tan mal. O sea, a nivel de resultados estuvo horroroso, pero el resultado final, todo el mundo pensábamos que iba a ser horrible, que cantaba fatal. No fue para tanto, ¿no? No sé, yo creo. Es que, bueno, a ver, si lo comparamos contigo, que solo daba saltitos en el escenario, no fue para tanto. Hombre. Pero... Pero vamos, era una canción compuesta por Duncan y por su chico, con lo cual ya había expectación por ahí, y a partir de el sufre se fue bajando luego de que se veía de que los dos no compaginaban artísticamente bien. No había química. Entonces, a lo mejor puede ser que sí, si es cierto lo que dice Corner, de que sobre todo viniendo de medios neerlandeses, la cosa es, se han pasado, se pueden que se hayan pasado, pero al final es lo que pasa cuando intentas forzar un producto bueno solo porque te lo hace alguien que fue campeón. Sí, es un poco más como el amor de Maya y Alfred, ¿no? Que fue así como muy rebuscado, muy... Exactamente. No sé. Todavía eso duele. Bueno, no nos movemos de Países Bajos hasta dentro de momento, porque también han hablado de futuro. Hemos hablado de pasado y hemos hablado de futuro. Ha anunciado, también Corne Almaas ha anunciado que la televisión neerlandesa, la Avrotros, decidirá su representante para Eurovisión 2024 a mediados de diciembre, entendemos que antes de Navidades. El ente público neerlandés ha recibido 600 canciones, o sea, creo que han subido, de hecho, yo pensaba que iban a bajar, pues no, creo que han subido con respecto al año pasado, y ahora mismo el comité de selección está clasificando el material para quedarse con una lista final, y de ahí la elección del representante. Se ha confirmado que artistas reconocidos en la escena neerlandesa han mandado canción, entre ellos han dicho los nombres de Jost Klein, Numidia, April Darby y el grupo de Jordan, entre otros artistas.
Así que la cosa pinta mejor a Países Bajos de lo que parece. Han subido el número de canciones con respecto al año pasado. El año pasado tuvieron que llegar a 400 o alguna cosa así. A ver, Países Bajos, por lo menos, bueno, no sé, a mí me suele gustar. O sea, media tabla, pero bueno, me gusta. Países Bajos suele ser un país bastante inestable en general. Sí. Y tanto en el junior como en el senior, ¿eh? O sea, en ambos países es como, o queda muy bien o queda muy mal, o sea, pero no el término medio, o no, el término medio, pero me refiero que no es como, por ejemplo, otros países que Ucrania o Suecia, que siempre sabes que te van a cumplir, ¿no? Sí. Es un país muy, muy inestable, entonces no sé qué esperarme. Hasta que no se sepa nada más. Yo diría que en el junior es más estable que en el senior, ¿eh? En los últimos años. ¿Tú ves toda la historia de sí, Países Bajos? Sí, hablo de los últimos años, porque no me voy a poner a comparar el primer año de Países Bajos, no. ¿Qué porque cambia mucho desde entonces. Países Bajos lleva desde los inicios y es el único país que ha estado en todos los juniors. Los 21. Sí, sí. Toma. Yo creo que Países Bajos es verdad que es inestable, pero sí que es verdad que se queda, a mí siempre se me queda un poco a media tabla, o sea, es correcto, pero tampoco te lo compro al 100%, depende también del año, obviamente, pero por ejemplo, este año, porque seguimos en 2023, creo que mandaron una canción buena, correcta, pero creo que el error fue elegir a dos cantantes que no tienen ningún tipo de química, que ni se conocían entre ellos, y ahí fue donde patinaron, y ahí fue donde el eje de las críticas, realmente, no por la canción como tal y por el producto. Sí, es lo que decimos, ¿no? Que hay que verlos trabajar en directo también antes de coger al intérprete y la canción. Claro, es que si no te encuentras con sorpresitas como esa. Hablando sí, espero de, que en el Benidorm este año lo hayan solventado eso. Seguro. Hombre, yo al menos yo haría eso. Ahora sí, saltamos del senior al junior. Por fin tenemos las dos canciones que nos faltan, las dos canciones que nos faltaban por conocer. En este caso, Irlanda y Armenia. Empecemos por la irlandesa, por Jessica Mackin, que a mi juicio ha llevado, y no era muy difícil, la mejor balada del año, aunque comparada con el año pasado, con su compañera Sophie Lennon, que está en el videoclip junto con ella y que además es compositora de esta canción también, se queda un poco a medias, pero teniendo en cuenta el nivel de este año, me parece que Irlanda va a cubrir bien la cuota de baladas y que seguramente sea de las que más va a pelear por ese lado. La chiquilla canta muy bien, el instrumental está muy bien hecho, es verdad que no tiene unas subidas así muy grandilocuentes como tenía la de Sophie, pero igualmente está muy, muy bien hecho. No sé si habéis escuchado la canción de Irlanda, ¿qué les parece? Sí, yo creo que va bastante en la línea de lo que hicieron el año pasado y a mí me gustaría porque en el videoclip parece que van a entender de que va a aparecer Sophie y oye, si aparece pues allí en la actuación, a mí me gustaría bastante. No sé si lo tendrán pensado, pero sería como un guiño bastante bonito. Estaría muy guay. Sí, como de amistad, no sé, creo que puede estar muy guay. Y además es la compositora, pues oye, también te digo que la canción que se escogió para ella era bastante mejor que esta, así que en eso ha sido lista Sophie. ¿Alguien más que haya escuchado de Irlanda? Bueno, yo creo que me quedo más con la del año pasado, pero sí, han cumplido un poco lo que yo esperaba que enviasen. O sea, que a ver si este año no tienen problemas con la puesta en escena, porque claro, el año pasado yo creo que con la puesta en escena hubiesen rascado alguna posición más, pero bueno. Creo que Gala quería hablar. Yo no sé qué le pasa a Irlanda, que si algo les funciona medio bien, al año siguiente lo intentan volver a hacer y peor. Lo hicieron con Jedward en el senior, que les volvieron a enviar este año. Oye, un respeto que a mí me gusta Waterline. Para gustos. Bueno. Sí, pero es un poco lo mismo. A mí también me gusta, pero se repetía, ¿sabes? Es lo mismo, pero da igual. Y no sé, como que el que Sophie Lennon vuelva a salir. Que el estilo de música sea el mismo, pero no sé, no creo que vaya a conseguir el mismo impacto que consiguió el año pasado. No, el año pasado no. Sí que era una canción que se mostraba crecer en el escenario, esta no lo creo. El videoclip, además, me parecía, es tal cual los videoclipses de Eurovisión de los años 2000, de ese tipo de baladas. Me ha hecho muchísima gracia porque me ha entrado en nostalgia por el videoclip, pero vaya. Otras ideas.
Yo creo que no va a pasar muy desapercibida, mitad de tabla para abajo, y lo siento, la chiquita canta muy bien. Me dio rabia que no fue Claire, la otra, Claire se llamaba, ¿no? Sí, Claire, la otra chica que competía en la preselección contra Jessica, pero... Sí. Pero bueno, veremos a ver qué tal lo hace. O sea, vocalmente ya sabemos que lo hace de lujo, o sea que una niña muy válida para todo. Y de una niña muy válida vamos a pasar a cinco niñas muy válidas que seguramente dirían la siguiente frase. Armenia, hay muchísimos armenios. Pues sí, concretamente hay 5 Lil Armenias muy chulas, muy tías chulas que... Tienen un grupazo que se llama Young Girls, que se presentaron al casting que hizo internamente la televisión de Armenia, uh-huh. Y han sido las escogidas para representar a Armenia en Eurovisión Junior. Su canción se llama Do It My Way, eso es, Do It My Way, escrita por exactamente las mismas personas que escribieron Kami Kami, incluida Malena. Malena también ha escrito la letra junto con los compositores de Kami Kami. Son 5 niñas que, bueno, todas son muy del rollito, escuchan mucha música, hacen gimnasia, ¿no? Las típicas niñas pijas del colegio, pero son unas tías chulísimas. La canción yo creo que ha sido una sorpresa para todo el mundo, sinceramente. Yo creo que, según he estado viendo en comentarios, es una de las posibles ganadoras, quizás junto con Francia, Macedonia del Norte, por alguna razón. Así que bueno, veremos a ver qué tal. Yo creo que es la canción más chula de todas. Son unas tías chulísimas y yo anduve con Armenia, pero vamos. Me encanta esta versión armenia de las Blackpink. Tal cual. Bueno, de hecho, sí. hay una de las son un poco de hacendado, también te digo, pero bueno. Sí, obvio. Si quieres, son aquí Lisa y Jenny, las de Blackpink. Hay una de metemos a Jisoo como habitante del Nagorno-Karabaj inexistente ahora. O sea, pero ha dicho una de las chiquitas que es muy fan de Blackpink y BTS. Con más motivo. Por ahí. Lisa y Jenny no sé, pero la que tengo justo encima me recuerda a Patito Feo. O sea, literalmente yo la vi y dije, es que literalmente parece que se ha juntado Patito Feo con las divinas a hacer una girl band. Y estoy muy feliz ahora mismo porque es mi infancia. O sea, literalmente. La que sí me recuerda más a esta chiquita de aquí, la que tú dices, es al de gafas del bolo, que antes les hemos mencionado, me le recuerda un montón también. Sería su prima Armenia perdida. A ver, Armenia en condiciones normales debería arrasar el festival porque el Yesk llevaba un nivel tirando a balillo y de repente Armenia dice, hola, sigo existiendo, primero sigo existiendo como país, de momento, y segundo aquí tenéis a este grupito, venga, gócenla. En un festival que no es tanto, en el que el público no es tan infantil, sino más adulto. Calvos de 40 años. Ojito al televoto que pueda hacer esta chapa. Al jurado ya veremos qué pasa, pero televoto. Bueno, no. Hay que tener en cuenta que luego siempre suelen ganar canciones tirando más infantiles, rollo los de Valentina y tal. Estas cosas tan modernas sí funcionaron con Kami Kami. Sí, Kami es súper infantil. Pero hay canciones infantiles, pero es que las canciones medianamente infantiles les faltan cosas. O sea, ya lo veremos seguramente en un futuro top que hagamos conjunto del Junior, que me parece ideal hacerlo por lo menos en las próximas semanas o por lo menos antes de que sea el Junior. Por favor. ¿Qué es ya? Pues sí, ya podemos correr, El 26. El 20 abren, bueno, reciben. Es la fiesta de inauguración. Lo haremos. Quiero decir una cosa. Una que quieres decir. Como bien dijo Roa en Twitter, un besazo desde aquí, allá donde estés. Yo quería básicamente decir lo que él dijo en Twitter porque me pareció una cosa muy inteligente que yo no había pensado hasta que lo leí en su Twitter. Y es el nombre del grupo de estas muchachas. Básicamente se llaman Young Girls, que vale, por una parte el Young hace referencia a Young de porque son jóvenes, ¿vale? Pero por otra parte lo de Young está referenciado por el hecho de que casi todos los apellidos en Armenia acaban en esas tres letras. Young.
O con Y es o que, con J, pero sí. Es que su puta mente. O sea, es que está muy bien elegido el nombre. Tengo y no aquí los nombres de las chicas y todos acaban en Jan. Es que... es que lo dijo Roa, yo me quedé en plan... Es que lo mejor es que lo mejor es que encima venían ellas ya al casting. No es una cosa de la televisión armenia de juntarlas así. No, es que ya vinieron al casting así. Y entonces la canción se la dieron, ¿no? Sí, eso es. Sí. Eso es. Yo voy a decir Dani, otro nombre. Dani. Sí. Bueno, yo sobre la canción es mi favorita de momento, la verdad. Creo que van a llevar el peso de esta edición del Junior. Me parece fresca, juvenil y lo van a petar, la verdad. La canción es buenísima y sí que tengo algunos miedos, sobre todo cómo la valorará el jurado, dependiendo de la puesta en escena y del directo de ellas, que no sé cómo es, la verdad. Pero bueno, ya se verá. Pero espero que lo solucionen y lo solventen bien. Y en general decir que Armenia es de mis países favoritos y tanto en el senior como en el junior lo hacen todo bien y muchas veces no quedan en la posición en la que tendrían que quedar. De todas formas, esperemos que sea buen directo porque tuvieron que pasar casting en voces en directo. Eso es. Así que digo yo. A ver, la canción, el directo de la canción tampoco me parece especialmente difícil. Ya, pero igual con 5 voces a lo mejor se te puede complicar. Si no, que se lo digan con a sus paisanos. Que se lo digan a sus paisanos Genealogy en 2015. Gala y cerramos Armenia. De todas formas, lo que tengo que decir es que yo creo que esta canción, a pesar de que es un pop intentando imitar el K-pop, pero en armenio y tal, pero yo creo que sí que está acorde a su edad. Tienen entre 9 y 11 años las niñas y yo creo que sí que es una canción acorde a lo que ellas podrían hacer o escuchar. No tanto como otras canciones, ¿no?, que a lo mejor parecían como más adultas. Ni tampoco, es cierto que no es tan infantil, quizás como la de Sandra Valero o la de Anastasia de Ucrania, pero no lo veo tan desacorde a su edad. Y ellas, no, yo no. El miedo. Sí, ellas mismas admiten que este tipo de canciones son las que más las escuchan. Por eso, y el miedo que podría ser es que no tengan el fondo suficiente para una coreografía muy exigente y se acaben ahogando. Eso es. Es el único miedo. Sí, la verdad es que sí. O sea, bueno, a mí sí me encaja sí, por edad. Lo que no me encajan tanto es porque me suena como muy agresiva la canción para lo dulce y aniñadas que las han querido poner en estética. Es lo único que tengo. Tienen miedo de ser las cabronas, bully a todo el colegio. Las malotas. Bueno, algunas. Las divinas. O sea, la canción suena a eso, claro, pero tú luego las ves ahí la con francesa. Sus purpurinas de estrellitas, ¿sabes? Entonces no. Es que en verdad, claro, ¿quién va a Eurovisión? Pues, o sea, el Eurovisión Junior, los bullies. Y bueno, y luego está la pobrecita mía. Está, joder, se me ha olvidado el nombre. Ah, Melanie, que hubo rumores de que cuando ella fue a Eurovisión la hicieron bullying, la de Polonia. Se metía con ella, la de Polonia. Fue la que sí, porque le hizo como un mal gesto y tal. Qué talentosa. En fin, sí, cosas sí, envidia. Tal. Bueno, hablando de gente española, ¿hemos tenido novedades en la delegación española? Miguel. Sí, bueno, pues Televisión Española ha confiado la puesta en escena, el diseño de la escenografía a Javier Pajeo, con G, de este no voy a hacer chiste, de la canción Lobio. Es la propuesta de nuestra Sandra Valero. Y bueno, pues ¿quién es Javier Pajeo? Para quien no lo sepa, pues Javier Pajeo es arquitecto y escenógrafo y ha trabajado como director artístico en giras y videoclips para artistas como Melendi, Ana Mena, Ruth Lorenzo, entre otros. Aparte, bueno, tiene unos hilos muy buenos en Twitter, que si estáis por ahí, pues le seguís, que está muy bien. Y tiene una amplia trayectoria en televisión. Ha formado parte del departamento de escenografía de grandes programas como La Voz o Operación Triunfo. Y bueno, la canción, que todos sabemos que es un poco serie opening de Disney Channel, opening de serie, pues tiene grandes posibilidades, según TVE, ya que se buscará crear un poco una puesta en escena creativa y dinámica que refuerce un poco a la cantante. Y como dato curioso, es la segunda vez que Televisión Española encarga la escenografía a una persona española. El primer año fue el del COVID, bueno, por motivos obvios, y este ya pues van con todo con España. Ojalá. Pues muy yo solo quiero mencionar que Javier Pajeo también ha estado detrás de la pre-party. También. De varias, ¿no? De este año hay varias. De varias, creo que de varias, sí. Uh-huh.
Pero es muy buen talento y que suele ser alguien equilibrado y que intenta entender el concepto de las canciones para llevarlas a sus escenografías, no ni dejarlas muy vacías ni recargarlas en demasía. Así que tengo fe en lo que haga. El mejor ejemplo es el de Carmento. Claro. Y en cuanto al Junior Eurovision en sí, tenemos detallitos de lo que va a pasar en esa ceremonia de apertura el próximo 20 de noviembre, Elisa. Sí, el próximo 20 de noviembre pues empezará ya lo que es toda la temática Junior, la semana importante. Hay que estar atentos y hay que disfrutar de todas las historias que nos subirán los niños. Esperemos que no se dopen con helado, ¿eh? Y bueno, simplemente acordarnos de que Nisa en noviembre, hoy, ¿eh? No sé yo si en Nisa y en invierno tomen mucho helado, pero bueno. Nisa sí es una ciudad costera. Claro. En las ciudades con costa siempre se come helado. Voy a buscar un helado en Nisa y me voy a grabar y os voy a enviar una review del helado de Nisa. Estupendo. Bueno, como ha dicho. César Mariano. Pero no haga puli. Mira, no haga puli, que nos paguen. Hay 1, 2, 3, 4 heladerías abiertas durante todo el año. Pues ya está. Y hay otras que solo cierran los martes. Pues mira. Y hay una de aquí que pone que cierran 3 minutos. Tarde. Vale, bueno. Tarde. A ver, en concreto creo que tenemos presentadores. Presentadoras. Mejor dicho, Son Carla Lazzari, que sería la representante del 2019, con Bing Bang. La que debió ganar. Bueno, discutible. Y la presentadora Manon Chaudet, o algo así. Mi francés es muy malo, ¿vale? Serán las que recibirán a los 16 países. El día 20 de noviembre a las 7 de la tarde lo retransmiten en directo, o sea que también se puede ver si os gusta en la televisión del canal 4 francesa, ¿vale? Y luego se harán una pequeña entrevista con una periodista que se llama Laura Tenoggi o algo así, y la embajadora digital Ofenia, que supongo que será como el robot aquel del año pasado, pues bueno, algo así. No, es una chica de verdad, es una persona humana de verdad, Elisa. Ah, vale, yo ya me imaginaba tipo dron o algo así raro, ¿sabes? Un holograma. Embajadora, ¿no? Digital. Harán el sorteo de apertura y cierre para ordenar los países. La francesa creo que tiene como 7 o 17 millones de seguidores, por ahí. Ah, pues mira, yo no soy una de esas, ya ves. Y que también, no solamente Carla, sino varios representantes franceses van a estar por ahí en esa alfombra. Sí, harán una pequeña actuación, digamos, con los ganadores, bueno, con los representantes de Francia en los últimos años, desde el 2018, y harán el sorteo de apertura y cierre para el tema de orden de actuación también. Y bueno, no Miguel, espérate, antes vamos a poner bien. Bueno, pues vamos ahora con un buen cotillo sueco. ¿Qué temazo el Junior? Vamos con un buen cotillo sueco, que es lo que me encanta a mí. Y bueno, al igual que años anteriores, pues el Melodi Festival en 2024 va a contar con 6 galas, 5 eliminatorias y la gran final, que se desarrollarán entre el 3 de febrero y el 9 de marzo de 2024. Y estoy pensando ir, esto lo aporto yo. Lo importante es que el periódico sueco Aftonbladet, que en la pasada edición se hizo eco del retorno de Loreen, o sea que tiene algo de credibilidad, nos ha indicado la posible vuelta de varios artistas y os cuento un poco a ver qué tal, a ver qué opináis. Sí. Vale, uno de los primeros es Smash Into Pieces, que estuvo el año pasado y que a mí en directo me pareció brutal. Bueno, en directo en todo me pareció genial siempre, o sea, en todo momento. Y a mí me encanta, sí. Me gusta mucho. No sé qué os parece. Yo para adelante, con el rock siempre para adelante. Di todos los nombres y luego debatimos un poquito, ¿vale? Vale, luego está los otros nombres clásicos. Que tú tengas, porque han salido unos nuevos hace apenas una hora. Los que tú tengas y luego... Otros nuevos, sí. Luego están clásicos como Liamo. ¿Cómo no? Dotter.
Y también tenemos a Víctor y Samir, otros clasicazos, que es que yo solo por eso ya quiero ir. A Electra, que esta sí que es la chica drag. Leis Stefans, un grupo. Casiopea, que bueno, fue la escritora de la canción de Lorin. Y bueno, participante también. Y Lisa Ajax, sí, que a mí también me gusta bastante. Espera que hay tres más. A esos nombres hay que añadir tres más que también Aston Bledere ha dicho hace apenas una hora, y que esos tres nombres son Marcos y Martino, Marcos San Martinus, segundos el año pasado. ¡Ostras! Clara Klingerstrom, Dios con el apellido. No es Hammarstrom. Esta es la del pelo rosa. No es Hammarstrom, esta es Klingerstrom. La de la guitarra del pelo rosa. Y Adam Woods, que formó parte junto con Arnold de su participación el año pasado. De nuevo, casi todo salvo Electra, repetidores en el Memphis. Marcos o Martínez el año pasado, y no sé si han participado alguno más. Clara Kilgestrom, creo que es la tercera vez que la veo en el Memphis, puede ser. No, y, segunda. Segunda, segunda. Y Adam Woods, que sería la segunda consecutiva. Eso, porque Clara hizo su debut con Beover Inta y Digidog y no volvió a participar. Uh-huh. Se está quedando un Melfes interesante entre Dotter, Marcus San Martinus. Hostia. A ver, por lo menos de nombre, a ver qué traen, pero jope, que tan potente. Marcus y Martinus. La verdad que no sé si estoy preparado para sufrir más por Dotter. Voy a tener que hacer fuerza porque como. Miguel, Dotter este año va en sueco. ¿El qué? Dotter este año quiere ir en sueco. Pues bien, 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 me gusta. ¿Qué ibas a decir, Gala? Yo iba a decir que Marcus y Martinus me extraña mucho porque ya dijeron que querían intentar participar por Noruega. ¿O es que tienen información de que por Noruega no van a ir? O no sé. O que van a intentar renovar. Bueno, a ver. Por esa regla de tres, Keino el año pasado, o sea, Keino hace unos días subió la frase que se dice antes de empezar las canciones del Melfest. Que no te extrañe que dentro de 2 semanas digan que Keino está dentro del Melfest. Podría ser. Sí, claro. Hablando del Melfest, ¿sabéis quién han dicho también que va a estar dentro del Melfest? Que solo ha pasado Omar esta mañana y me he quedado con una cara así de imbécil. ¿Qué? Albina, representante de Albania en 2023. Hay que decir sí, que, este rumor fue entre las Cibeles, señores, cojámoslo con pinzas, pero... No, eso no. Pero ya está. Estamos en la sección de rumores, así que... Pero que este rumores. A Tumblodet les hago mucho caso. Esta pedrada de que un compositor sueco le haya dado una de sus obras a Almira Kelmendi, yo honestamente, en fin... Cosas. Vamos con breve. Me hace gracia que Omar siempre le tarda en activarse el micrófono cada vez que ponemos un vídeo. Es gracias a mi ordenador, que es una patata. Por eso encima del vídeo. Bueno, vale, no sé qué hace Ucrania aquí. Sí, no sé qué hacen estos aquí tampoco. Bueno, no, esto sí, ¿no? Mira, te lo digo yo. Estos sí, pero hay otros que me sobran. Sí, vale, lo de Ucrania está bien. Lo de Ucrania está bien. Sí. ¿Seguro? Sí. Coño, sí. Echa para atrás que Mansemerlov no merece tanto tiempo de pantalla sin camiseta. Ay. Lo que pasa es que falta una, es cierto que falta una. A mí me faltan dos, pero vale. No, falta una. También, perfecto, bueno. Es verdad, Ucrania-Liverpool. A ver, pero sí, falta una. Con esta imagen de Ucrania, primero hablemos de Serbia. Dani, ¿qué ha pasado con el Eurovisio? Con el PES, bueno, tenemos novedades con la preselección serbia. La cadena pública ha decidido extender el plazo de recepción de canciones de cara a la próxima edición del PES Maza Eurovisivo. El proceso de enviar canción se abrió el pasado 1 de agosto y en principio iba a estar abierto hasta el 1 de noviembre, pero finalmente la fecha tope será el 10 de noviembre. La RTS ha comunicado que esta ampliación permite a los artistas y compositores perfeccionar sus composiciones y enviar un mensaje claro de fomentar la creatividad musical para poder brillar en la próxima edición de Eurovisión.
Además, el jefe de delegación serbio ha destacado que el objetivo de la próxima edición del PESMA será desarrollar la creatividad musical en el campo de la música popular y encontrar un representante que deje en un buen lugar a Serbia en Suecia. Y bueno, por contaros algunas cosas más, algunas novedades sobre la preselección, la cual se lleva emitiéndose desde 2018, pues aparte de las reglas comunes de participación, se ha añadido la obligación de que las canciones enviadas deban estar escritas al menos en un 51% de su idioma oficial, es decir, el serbio, de cualquier idioma oficial del país. Además de la aceptación por parte de los participantes de que la televisión pública sea quien posea los derechos de producción, publicación, etcétera, de los temas. Y en cuanto a la mecánica, pues la preselección va a contar con 32 participantes y competirán en dos semifinales. En cada semifinal se clasificarán 8 participantes a la gran final y tendremos una final de 16 participantes. El sistema de votación será mixto entre televoto y un jurado compuesto por profesionales de la música elegidos por la RTS. Y el ganador, pues, representará a Serbia en Eurovisión. Gracias, Dani. Por tercera vez en el episodio Gala, vamos a tener que utilizar este vídeo. Volvemos a hablar de los dineros. ¿Por qué? Porque al parecer, la Universidad de Liverpool ha sacado los datos de el impacto en números de Eurovisión allí en Liverpool, de Eurovisión 2023. Básicamente, para resumir, más de 300.000 personas fueron hasta Liverpool para ir a verlo, de los cuales se gastaron 62,9 millones de euros en la ciudad. El impacto económico ha sido bastante importante. Además, hubo muchísimos empleos, creo que además casi 1.200 empleos nuevos durante ese periodo de tiempo. Los locales de allí les han hecho encuestas y estuvieron contentísimos de que se hiciese Eurovisión ahí. O sea que al parecer, bueno, otra vez más demostrando que Eurovisión ofrece un impacto económico bastante relevante en la ciudad donde se hace. Y por eso, pues hay muchas ciudades, ¿no?, que quieren participar. Sí que es una inversión bastante interesante, pero al parecer está claro, se ha visto que hay ese impacto económico, ese retorno y encima con beneficios, pues se ve, ¿no?, en las ciudades. Así que no entiendo por qué coño hacen tan mala gestión del dinero la UER para que te esté porque ganan el dinero todo el mundo menos ellos. Se ha calentado la gala. Hablando de gente caliente que quiere mucho participar, Elisa, hay un sueco que no. Mila, dilo tú. No para. Mans, como podéis ver ahí, quiere volver a salir presentando Eurovisión sin camiseta. Eso ha dicho en unas declaraciones a la radio. Y que él, pues, que está dispuesto a hacer lo que haga falta por presentar una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez Eurovisión. Es que todavía me acuerdo de cuando estaba presentando Petra y salió el otro detrás con un lobo en sus partes íntimas en pelotas. Es que no entiendo cuál es la finalidad con eso. Yo se lo digo, que lo bonito que es que la gente te reclame y que te lo pidan ellos y no estar tú diciéndolo todo el rato ofreciéndote, porque al final le quita un poco de valor. Y a mí me cae muy bien y tal, pero es que es verdad que es un poco... Pues mira, como decías en la escaleta, es muy pesado, porque sí. ¿Quién es más pesado de los dos? ¿Marcus Riva o Mans Emmerloh? Marcus Riva. Pero la he puesto difícil, ¿eh? La he puesto difícil. Seguimos con los breves. En cuanto a Junior, cobertura especial en Portugal, gala. Al parecer, el RTP ha apostado fuerte por la retransmisión del Junior y va a hacer la retransmisión oficial en portugués, tanto en la RTP 1 como en la RTP Internacional, como en RTP África, en RTP Play, que es por internet online, y en la radio ZigZag. Así que vamos... televisión, internet y radio cubiertas en la retransmisión en portugués de Eurovisión Junior. Y cerrando parte de noticias. Ah, perdón. No voy a decir nada que eso, que para terminar, que parece que están apostando fuerte el RTP por Eurovisión Junior. Y cosa que me parece muy bien. Y ya tenemos a la primera portavoz de los jurados, Dani.
Pues sí, Georgia ya ha confirmado quién va a ser la portavoz de sus opciones en Eurovisión Junior. Y no otra que Marian Big Baba, la representante de Georgia en Eurovisión Junior 2022, en la cual fue a Armenia, a Ereván, con la canción I Believe y quedó en tercera posición. La verdad es que llevó un temazo. Y pues será la encargada de desvelar en Europa la votación del jurado georgiano. Eso es. Además que va a verse con dos compañeros suyos porque los dos coristas que acompañan a Anastasia Bachance fueron compañeros suyos en el año en que estuvo en The Voice of Kids of Georgia. Hasta aquí las noticias, pero vamos a continuar un poquito más. Súbanse todos, cojan sus sombrillas, sus gafas de sol, si es que el sol se los permite, porque nos vamos a ir a un buen, porque madre mía lo que me ha gustado curar, a un buen crucero. Esperamos a que devuelva el sonido a Omar. Cuando Dios quiera. Cuando el micrófono quiera, evidentemente. Pues primero, cuando antes, Omar quiera zarpar. Cuando el micrófono quiera zarpar. Primero vamos a hacer escala en Pristina, porque el sábado pasado fue el primer festival Intekenges de Kosovo. Muy guapo el plató que se montaron en el centro de congresos de Pristina, la verdad. No sé de dónde sacan el dinero, que me lo expliquen. Pero bueno, que el primer ganador, ya tenemos su primer ganador, que ha sido Lafa Sani, que es el sobrenombre de Arber Salihu, con el tema Oiz Kosove. Un tema que combina tanto el folk albano kosovar con el rap, bastante chulo además, teniendo en cuenta que allí también trabajan bastante la orquesta en directo. Le ha funcionado bastante bien. Junto con él, Angus Day y Alban Nikprelayan le acompañan en el podio, mientras que Saranda Lilla recibió el premio especial de la orquesta en directo. El que es conservar de esta pasada semana, pues ha sido una demostración por parte de la radio televisión Ecosoves de que los listos que están para participar en Eurovisión, por el momento ya tienen la felicitación, y lo vimos el pasado jueves en la primera noche de este Kenges, la felicitación de Neil Curran, el director de la Unión Europea de Radiofusión, que está bastante y desde la dirección de la RTK dicen que desde la UER están bastante entusiasmados con esta apuesta por la música, pero a nivel efectivo de momento siguen sin estar reconocidos la Unión Mundial de Telecomunicaciones, requisito indispensable para participar. Y también pues con los problemas con Serbia y con países que no los reconocen. Así que de momento, a nivel ejecutivo no, pero por lo menos a nivel musical parece que Kosovo está bastante preparado. No sé si queréis hablar un poquito así de Kosovo antes de pasar al Regio Song Festival de Países Bajos. ¿Qué les parece esta apuesta enorme musicalmente para que puedan estar en Eurovisión en algún momento? Tengo que decir que España está entre los países que no reconoce a Kosovo. Yo lo estuve viendo, es un festival Ikenges algo diferente, obviamente, no es el festival Ikenges albanés, es el festival Ikenges kosovés, pero... ¿Kosovés? ¿Está bien dicho? No lo sé. Kosovar. Kosovar, eso. Pero es cierto que esas reminiscencias, ¿no?, de querer hacer algo con tradición, algo propio... A mí lo que me ha fallado es eso, el Festival Ikenges Kosovo no tiene tradición, lo que tiene tradición es el Festival Ikenges albanés, entonces ahí se me quedó un poquito, pero es que han recuperado lo del Festival Ikenges de Albania, que yo quitaría, te quiero decir, o sea, ese tufo a tradicional, entonces pues... A ver, es normal, teniendo en cuenta que el Ikenges lleva 62 años y el Ikenges Kosovar 1. Claro, por eso digo que... Son 6 décadas de diferencia. Están haciendo algo nuevo, ¿por qué no lo modernizan? ¿Lo hacen algo más moderno? ¿No quieren hacer como si fuese...? Eso me refería. Ahora sí pillo tu punto. Claro, eso es lo que... Pero bueno, no sé. A mí me parece muy bien esta iniciativa de la televisión de Kosovo para poder intentar participar en Eurovisión. Claro, que ha sido un puño sobre la mesa decir, oye... Soy Kosovo, quiero participar, déjenme jugar. Eso es, Teruel existe y Kosovo existe también. Bueno, en plan, al igual que Alex ha podido en el Junior, ¿por qué no puedo participar yo? Claro, claro. Eso es, pero bueno, será yo que... Yo estoy viendo actuaciones ahora y sí que ha habido un despliegue aquí económico, ¿eh?
La verdad que el estudio está súper guay. Sí, 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 se lo han currado. Mucho sí, más que Rumanía, entre otros. Mucho más que... ¿Verdad? No, no es, a ver, no es difícil currarse más que, el, que ese país. No es no, pero muy eso difícil. Es, algo que al final, oye, pues es no más, lleva, digamos, a si nada, queréis saber mierda sobre Rumanía, iros a ver la entrevista de Adriana Moraru. Sí. Ha que participó allí y anda que no suelta perlas de la preselección. Bueno, lo que pasó en esa selección nacional es histórico. Bueno, hemos hecho esta escala en Kosovo, pero vamos a subir un poquito más arriba a nuestro viaje, porque este sábado hemos ido hablando de este festival en algunas ocasiones, pero ya es hora de hablarlo un poquito en profundidad. En Países Bajos, este próximo sábado, a eso de las 8 de la tarde, en Utrecht, se va a celebrar el Regio Song Festival, organizado por la Red de Televisiones Regionales de Países Bajos, en colaboración con la televisión, con la Abrotros. No es un festival tan nuevo, por cierto. Ya hicieron una edición en el año 96, en el año 95, cuya ganadora fue la cantante Via Butze de Groningen, pero hubo severas críticas por parte del público neerlandés por la baja calidad de las actuaciones de esa edición, y por tanto se decidió no continuar con el concurso. De hecho, querían continuar en el 96, pero la Abrotros les invitó a que mandaran cantantes para la preselección que hicieron en el año 96 para ese entonces. 25 años después ha vuelto este festival con un nuevo formato, en el que sobre todo van a intentar enfatizar las canciones en dialectos regionales y en lenguas aparte del irlandés, que los hay y muy bonitos además. La gala será celebrada en el Staatsschouwburg en Utrecht. No te hagas mal. No, tranquila, estoy bien. El sábado desde las 8, este sábado a las 8:30 de la tarde, y que va a estar presentado por a la derecha de sus pantallas Bernadette Kaiser en la Green Room, y como presentadores principales el único chico, Rickson Singa, y la chica de en medio, puede que os suene, una tal Estefanía, que estuvo una vez por Grecia en el Junior y dos veces por Países Bajos en el 2020 y 2021. Esa chica que jugó con el Croma, es la misma. Va a estar presentando este Regio Song Festival. El ganador se va a decidir entre televoto y dos jurados. Uno central profesional que estará en este sitio en Utrecht, no lo volveré a decir, y jurados regionales a lo Festival da Cansao, que va a votar cada región a su madre y a su padre. Hay 13 regiones, 13 cantantes elegidos y 13 canciones seleccionadas, que les voy a pasar a desglosar. Espero que en menos de 12 minutos. Creo que lo puedo lograr. Si lo logré con Asia, puedo lograrlo con esta gente. Vamos a empezar primero con Friesland, con Melissa Pander, con su canción Forbi. Es la que lleva la lengua frisia al Utrecht. De hecho, ganó en la fase local del Lied, que normalmente el Lied es el certamen para lenguas minoritarias, y que el Lied local se utiliza para llevar la lengua frisia a ese certamen internacional. Esta vez han decidido llevárselo para el Regio Song Festival. Forbi es una canción de country, mira que los neerlandeses, hasta aquí no nos libramos del country, que trata del momento en el que conoció a su novio. Según relata Melissa en entrevistas, ella cuenta un poco la sensación de que ese momento no quieres que pase nunca, de cuando conoces a esa persona y ¡oh, qué bonito! Pero sin mucho pastel, es un country bastante interesante de escuchar. Siguiente región, Overijssel, con León Moorman, que fue elegido por los oyentes y jurados de la región de entre cinco finalistas. Aunque perfectamente pudo representar a otra región, porque él es natural de Trente, pero él lleva desde hace 13 años viviendo en Zwolle, que es la capital de esta región de Overijssel. Formó parte, además tiene bastante experiencia como cantante, porque formó parte de la banda Scrum de folk rock celta, aunque desde hace 5 años sigue sus pasos en solitario cantando en bajo sajón, que es el dialecto que habla en Overijssel y que es con el que canta este tema, Dag Ik Leef, que es una balada también con algún toque de country, pero digamos más lenta y más reflexiva sobre las vueltas que da uno en su vida.
Siguiente región, Gueldres. O, mejor dicho en inglés, porque hay algunas regiones que en español se traducen en verga, Gelderland. En este en concreto estamos delante de Alex van der Horst, o mejor conocido como Alex Schindt, que será representante de su región gracias a su viaje en tren. Train Race, se llama así la canción, Viaje en Tren, una canción que, por cierto, la publicó originalmente en 2015 y ahora la ha traído de vuelta 8 años después, una cosa loca. Fue el ganador de su final nacional, que tenía 6 aspirantes y que fue el favorito del público y el segundo del jurado. De hecho, el jurado no es que esté muy contento con él. Ha habido declaraciones del jurado de la televisión de Gelderland, pues que no estaban muy convencidos de esta elección, de que iba a ser poco competitivo. En parte puede serlo, es una canción de estas tipo que te lo escuchas en el coche de carretera, así de paso, con la armónica bastante presente y que no he podido encontrar la traducción de esta canción, desgraciadamente, pero que tiene cierta morriña, cierta sensación de nostalgia, ¿no? De echar de menos algo, no sé, en irlandeses, ayúdenme si tenéis la traducción. Vamos a Zealand, con el primer grupo de este Regio Song Festival, que son, no me anoto el nombre, lo tengo por aquí, Kamistoff, cuyo título de la canción es bastante coherente, se llama Nacht van de Nacht, Noche de la Noche. Coherencia. También ganaron su final nacional a 8 esta gente, emitida por la radio regional de Zelanda. Su cantante Dylan Den Hartog admitió que tenía 2 canciones, porque es el compositor del grupo, tenía 2 canciones para mandar y que al final fue su hijo el que dijo, manda Noche de la Noche, a ver qué tal va. Pues ha salido bien la elección del niño. Son un grupo que se forjó durante el confinamiento y han seguido la estela del soft pop rock neerlandés. Es un rock que no es muy potente, es bastante ligerito de escuchar. Vamos ahora a Drenthe con Lisa Harms, que será representante de la región tras ganar el Drenthe Lieders Festival 2023 y de paso llevarse 2.000 euros de premio, nada mal. Su canción Tot de Sun Utpur, que se llama Hasta que salga el sol en español, va dedicado a su padre, que desgraciadamente falleció cuando ella tenía apenas 10 años. Ella también es trompetista, por cierto, de hecho mete sus solos de trompeta en esta canción, bastante interesante, que es un detalle íntimo y potente a la vez. Digamos que la canción quiere, digamos, expresar esos sentimientos de echar de menos y también de seguir hacia adelante con el recuerdo de su padre. Vamos a Limburgo con Emmy Ackermans, que ganó la final nacional, también organizada por la radio regional, con su tema Il Teste Rungie. No he encontrado traducción de esta canción porque literalmente es mitad de irlandés, mitad en el dialecto limburgués, que tiene que ser en otro idioma porque no me lo ha conseguido traducir. Es otra balada, van unas cuantas, sentida, ella cantándolo también, tiene estas voces, esta típica voz neerlandesa en plan suave, pero que estos tipos de tonos que le dan bastante sentimiento, que la he escuchado bastante en voces de allí. Luego, Holanda Meridional Sur, para los que no sepan mucho de geografía, es donde está Rotterdam. Vale, vamos a dejarlo de esa manera, Rotterdam. Wendy y Soraya son este dúo que se llama Remedy, son las elegidas tras arrasar literalmente la selección organizada por Radio Regmont, siendo tanto favorita de público como de jurado. Es el primer aporte pop de la edición. Con su canción Nooit is her genoeg, nunca es suficiente, canción surgida por la sorpresa de estas dos amigas, saber que en el mundo pues hay gente que no valora lo que tiene y que buscan algo mejor y que quieren mandar otro tipo de mensaje al contrario, pero de una manera un poquito más alegre, la verdad. Está bastante resultado este pop por parte de este dúo de Rotterdam. Vamos a los anfitriones, Utrecht, que en este caso sí que ha elegido internamente, no ha pasado por selección. Se trata de Melanie Ryan con su tema Achterom, atrás, traducido en español, una balada que de momento ella nos lo ha pasado en acústico con guitarra, ¿vale? El videoclip que está de ella es en acústico con su guitarra, no sabemos si es que lo va a cantar así en Utrecht o va a mandar otra versión.
fue seleccionada internamente y desde el jurado dice que Melanie, desde el jurado que ya han elegido, dicen que Melanie Ryan ha creado una canción bonita con un mensaje atractivo, el cual tampoco he podido traducir más que nada porque no he encontrado la letra. Me ha pasado con unos cuantos. Luego tenemos a Holanda a Brabante Septentrional, es Brabante del Norte, porque el Brabante del Sur es la parte neerlandesa de Bélgica, básicamente. Es la segunda elección interna. En este caso, los Brabantes han confirmado a los hermanos Sam y Merin Noop con su preciosa canción Proof of Her Leven, Brindis a la Vida, se llama esto, y que los hermanos describen como una canción dedicada al poder de la amistad, que puedes estar en problemas si tus amigos pueden llevarte al pub y animarte un poquito con un par de cervezas, un par de Heineken, que son muchos de Heineken allí en Países Bajos. Habíamos hablado de Groningen en español. Los nombres de algunas regiones en neerlandés, en español, de verdad. Groningen han decidido dar un puntito un poco más divertido y tras una votación con 10.000 personas participando, han elegido a What Ants, un grupo dirigido que ahí se ven dos, pero son en verdad un trío. Rick Baptiste, Teun Heuvel y Jeroen Rusen. No, o sea, la canción es todo Groningen, básicamente, porque la canción es Wakering Grun. Grun es el diminutivo con el que dice la ciudad y literalmente dice despertar en Groningen. Y la canción trata de todo lo feo que se vuelve bonito en su provincia natal. Hablan de los molinos de viento, de la situación en el campamento de migrantes de Terape que tuvieron que desalojar el año pasado y que ahora eso está hecho un coladero, o de que son la región que más terremotos sufre en Países Bajos. Así que es un poco canción irónica sobre su provincia. Que tanta gente haya votado por esta me sorprende bastante. Es un rap, por cierto. La Flevoland, que es la región más joven del país, fue declarada región en los años 80, fue la primera en elegir representante y en elegir canción. Se trata de Aptim Saten, ya habíamos hablado de él en otros programas anteriores, y en concreto su canción se llama Kluren Blind, Daltónico. Una de estas canciones sad que él escribió para la ocasión. Él mismo admitió que solamente escribe canciones tristes. Y que para el jurado que lo escogió tiene potencial para ser una canción para la competencia. Jurado que tiene bastantes referentes eurovisivos. Estaban los representantes neerlandeses en Eurovisión. Ben Kramer en el 73 y Franklin Braun en el 96. Estaba por ahí la belga Lilian Saint-Pierre, que estuvo por México en el 87. Y el corista Marcel Schweizen, que fue parte del elenco que acompañó a Duncan Lawrence en 2019. En cuanto a la canción, pues sí, balada así un poquito tristona. La voz de este chico me cae bastante bien. Creo que es de las mejores voces masculinas del Regio Sol Festival. El Alex Ubago neerlandés, ¿no? Más o menos. Hombre, hasta parecido tiene, de joven. Sí, sí, sí. Hasta parecido bueno. Tiene, imagínense. Sí, siga, sí, Elisa. No, que iba a decir que era como Alex Ubago mezclado con Melendi. Me ha dado esa sensación. Viniendo de Países Bajos, con la María ahí volando, no me extraña esa mezcla. Vamos con Holanda Septentrional, o lo que es lo mismo, la región en donde está Ámsterdam. Han elegido a la joven cantautora Eva Koning, que será representante de la región tras ganar la minifinal regional con otros dos finalistas. También balada, en su caso balada a piano, cautivadora y con su voz bastante dulce que atrajo al jurado profesional. Y terminamos con Holanda Meridional. ¿Esta señora dónde ha salido? De los jardines que hay en la Holanda Meridional Norte. De sexo salvaje. Es que literalmente no tiene ni un pelo peinado, solo tiene flores, que es ahora Ana Bergendol, en plan, yendo a comprar plantas para su ocasión. Ahí lo ha huerto. La hierba de Países Bajos. Pues que usted ha apuntado. Holanda es que pareces Heidi, no mejor. Mirad la cara. No sé si pareces Heidi, Alicia en el País de las Maravillas, pero es que vamos, ¿qué es esto?
Dime que tiene Yodel su canción, porque le pega más. No, todo lo contrario. Primeramente, voy a situar a esta gente. Holanda Meridional del Norte, La Haya, señores, La Haya. ¿Dónde está La Haya? Vale. Tenemos a Lien, que es un dúo formado por esta chica del pelo despeinado que se llama Lien Cornelissen y su productor Dylan Simmering, que despeinada y todo eso, pero ha arrasado en su final nacional. De una final de A3, el 65% de los votos ha ido para ella. Con una propuesta que se llama ¿Dónde has estado? Bar bien Jedans, que es una propuesta más de pop, un pop un poco baratillo así, que recuerda un poco a los 80, pero tipo mal. Y el videoclip está un poco mejor vestida, ya se los aseguro, pero bueno. Estas son un poco la descripción las 13 regiones neerlandesas. Festival, recuerdo, el Regioson Festival será el próximo sábado a las 8:30 de la tarde y creo que se podrá ver por todas las televisiones regionales seguro y por la Abrotros, esperemos que dejen señal abierta. Eso es todo, mi perra, por ver a la representante de La Haya tan despeinada. Muy bien resumido, la verdad. Yo no he podido escuchar todas las canciones, no me dio tiempo, pero me molaría verlo, la verdad, el Regioson Festival, así que si puedo, lo veo. Si yo, creo que también me dará tiempo de verlo. Bueno, pues señores, he cumplido, más o menos en 13 minutos he podido cumplir, al igual que los asiáticos. Hasta aquí el programa de hoy. Un par de cosas que decir antes que nada. Ya que están todas las canciones del Junior, ya tenéis la lista en nuestro Spotify, nos buscáis, creo que somos Eurorelinchu en Spotify. No somos Relinchu, Relinchu TV. Somos Relinchu. En el Spotify de Relinchu ya tenéis la playlist con todas las canciones del Junior Eurovision Song Contest, ya las tenemos todas, por fin. Faltan dos. El de Armenia había salido hoy en Spotify, de hecho. Sí, falta Irlanda y Albania, cuando estén las metemos. Exactamente, pues cuando pero ya tenéis la lista formada. Segundo, creo que esto lo podemos decir porque ya está todo arreglado. Hablando de cosas de Benidorm Fest, como ustedes saben, el próximo sábado, sábado, bien. Es que me estoy confundiendo porque el viernes tengo yo un bolo online, vale, discúlpenme. El sábado vamos a tener a los 16. La promo, ¿eh? Exacto. Vamos a tener a los 16 aspirantes, 16 o los que Televisión Española considera. En principio son 16. A los 16 aspirantes en Sevilla. No solamente van a estar ellos, vamos a estar nosotros desde las 6 de la tarde el sábado 11. Vamos a estar reaccionando a los artistas que salgan por ahí, por ese teatro. Unos desde casa. Galita, creo que vas a estar por Sevilla. Creo que sí. Me da a mí que voy a estar ahí cubriendo de cuerpo presente y os comentaré todas las novedades que se cuelan por ahí. Pues eso, Gala Cubillo va a estar en Sevilla. Muchos de nosotros aquí desde casa reaccionando desde las 6 de la tarde, aquí en Twitch. Vamos a estar en directo reaccionando a esos 16 artistas y, por supuesto, el martes 14 haremos ese super mega programa analizando a los artistas que nos pueden ofrecer, ¿no? y qué conexiones tienen con Televisión Española, que el año pasado todos lo tuvieron. Este año vamos a ver qué pasa, que tiene pinta de que va a haber bastantes moviditas. No sé por qué me da esa sensación. Conclusión. Martes 3, top del Junior y ya para... Martes 7, top del Junior y martes 14, análisis de los 16. Es que señor González, eso era para hablarlo en interna. No, lo estamos viendo venir. O sea, es que no hace falta hablarlo en interno. La gente, sabemos lo que quiere, ¿verdad, Omar? Nos lo van a pedir. Sabemos lo que quieren, pero el todo Junior va a caer. No sé si es el martes, me parece un poco temprano, pero bueno, eso es para hablarlo. Eso ya, bueno, ¿y qué lo juntas con el Benidorm Fest? No lo sé. ¿Quieres matar a la gente?
Lo veremos, qué fechas quedan. Acuérdense de que no solo estamos en Twitch, también estamos, también después, justo en unos minutos vais a tenernos en YouTube y por supuesto en todas estas plataformas, estamos en iVoox, estamos en Spotify, estamos en Deezer, en Podimo, en TuneIn, en Google Podcast, en Amazon Music, en Radio Public. Nos pueden escuchar todas las veces que quieran a partir de mañana, y en YouTube, pues dentro de unos minutos dejaremos público el streaming. Tenemos gracias. Que actualizar la foto porque es está verdad, Paula porque... y Paula ya no pertenece a Eurorelief, ¿vale? Pero bueno. Es verdad, hay que actualizarla. Yo quiero decir una cosa, que no sé si me estoy metiendo en un berenjenal, que seguramente sí. Ay, yo creo que hemos matado a uno del bolo que está vivo. ¿Por qué busca información? Porque me quedé en shock total. Y yo creo que ese señor está vivo, porque el que se murió. Ah, vale, del COVID, vale. A ver, no sé qué. Si ha fallecido, menos pues, mal. Mucho. Yo, creo que lo que pasó fue que en 2015 faltó porque tenía COVID, pero no a mucho. No sé, luego nos informamos bien y ya para la semana que viene lo decimos. Yo solo quiero decir una bueno, cosa. Bueno, es la noche de Halloween. Qué menos que haya posibles. Ha tardado hora y cuarto en corregir. Misterio sin resolver. Es que me ha quedado súper impactado. Digo, voy a meterme a ver porque es que qué fuerte, no me he enterado de nada. Pues has tardado hora y cuarto en corregirme. Muchas gracias. He visto concierto de los tres y yo en plan, concierto de los tres y bajo los cuatro. Es el misterio de la noche de Halloween. No pasa nada. El misterio del italiano de Schrödinger. Se ha muerto, perdón, ¿eh? Para que, por si acaso. ¿Podemos cortar eso? No, queda gracioso, no pasa nada. Yo antes de acabar quiero decir una cosa, y es que literalmente a la hora que estamos hoy, 23.06 del 31 de diciembre, solo queda una hora para descongelar a María Carey, así que ya me he puesto mi adorno navideño, ya tengo mi serpentina, así que feliz Navidad adelantada a todo el mundo. Bravo, perfecto. De hecho, sacad los turrones. De hecho, por quitarme mi spooky season, de verdad, o sea, Navidad al carajo. Gala Cubillo, gracias por apoyarme en los mandos técnicos. Un abracito enorme. Gracias Elisa, gracias Unai, gracias Miguel, gracias Dani, gracias a ustedes por vernos y por aguantarnos en esta noche de Halloween. Pásenlo bien, elijan siempre truco. Por lo que sea, y nos volvemos a encontrar el próximo martes a partir de las 9 de la noche, ya esperemos que con David disponible. Seguro que sí. Sí, esperemos que sí, nos ha pasado una foto de su fiesta, madre mía. Bueno. Maravilloso. Que... Que envío.